negocio. Quería darles solamente un poco de contexto de cómo surge este tribunal. Un grupo de organizaciones nos reunimos ante los tremendos incendios que hubo en 2019-2020 para ubicar el papel y la responsabilidad que tiene el agronegocio en los incendios que han tenido lugar, sobre todo en América del Sur. El objetivo de las investigaciones que hicimos fue enviarlas al relator de medio ambiente y la publicación de un libro que quiero compartir con ustedes. Un resultado concreto de este tribunal va a ser enviar también a varios relatores de derechos humanos el veredicto que va a ser dictado por la jueza, que les voy a presentar en un momento. Pero primero quiero presentarles este libro, Naturaleza en Llamas, que recoge el producto de investigaciones realizadas en Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Ecuador, y que aborda algunos ecosistemas como las selvas amazónicas, humedales, bosques secos, el Cerrado, el Gran Chaco, entre otros. El libro está disponible en la dirección que les pongo en este gráfico, pero que también vamos a ponerlo en el chat tanto del Zoom como de Facebook. Quiero presentarles, perdón, quiero presentarles a nuestra jueza, que es la persona que va a producir el veredicto. De todas las testimonios que se van a presentar el día de hoy. Quiero decirles que cada persona va a tener 5 minutos para hacer su presentación y por cada persona habrá un comisionado que le haga alguna pregunta para aclarar. Diana podrá hacer preguntas también para enriquecer la sentencia que ella va a producir. Le doy la palabra a Diana para luego empezar con los testigos. Diana. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de esta iniciativa de la sociedad civil latinoamericana, muy preocupada y muy concernida y activa en relación a la denuncia de la situación relacionada con los incendios que se producen con ocasión de los agronegocios. En el año 2019, las propias Naciones Unidas se manifestaron alarmadas por los impactos globales que causaron los incendios que ocurrieron en Siberia y algunas partes del Ártico, Groenlandia y Alaska, pero también por esos incendios que ocurrieron en Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay. En esos incendios se liberaron a la atmósfera contaminantes nocivos con partículas y gases tóxicos, lo cual genera muchísimas preocupaciones en la comunidad internacional, dado que no ocurren simplemente por la temporada de sequía, sino como lo menciona la NASA, cada vez esos incendios son más consistentes con la quema controlada de tierras que existe en todos estos lugares, ¿no? Lamentablemente, como lo ha mencionado este organismo internacional de derechos humanos, la voluntad política para contener esta situación es precaria y en sí misma representa una violación a las obligaciones internacionales de los estados en materia de respetar los derechos o de proteger los derechos de los ciudadanos de la acción de terceros. Y creo que eso es lo que motiva que la sociedad civil entonces se junte para poder hacer visible esta situación en una de estas formas que desde hace muchos años hemos encontrado desde nuestros diferentes quehaceres para visibilizar una cuestión como esta, y es un tribunal internacional de carácter popular, no formal, pero que está orientado en llamar la atención de organismos internacionales, de los propios estados y sin duda alguna convocar a más dolientes dentro de los ciudadanos y las ciudadanas, particularmente en América Latina. Así que agradezco mucho la invitación. Entregaré un dictamen hacia el mes de abril, como lo informaremos al final de esta experiencia, de tal manera que puedan conjugarse los elementos que se escuchen aquí y también combinarlos con estándares internacionales que permitan perfilar unas obligaciones mucho más claras de los estados. Les agradezco mucho la invitación y pues
que dé inicio a esta experiencia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ordenar las presentaciones por país y me complace mucho dar en primer lugar la palabra a Leonardo Melgarejo y la comisionada será Bianca Diale. Tienes 5 minutos, Leonardo. Cuando sea, te falten 2 minutos, te hago una señal y cuando te falte 1 minuto, te hago otra señal. Gracias. Tienes la palabra. Son gracias que expreso en nombre de la UXNAL, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, de la Red IDERE de Brasil, de Protección a Ciencia y del Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil, expresando então a ação ecológica e a natureza de direitos, a oportunidade de participar desta discussão. A conexão que nós estabelecemos entre o agronegócio e os incêndios está no contexto de la redefinição geopolítica de nosso papel enquanto território nacional, e se expressa na forma de ecocídio, um amplo ecocídio e ameaças muito claras aos direitos humanos, que se podem expressar de algumas formas. Há uma neocolonização em andamento que redefine o papel do Brasil na geopolítica internacional e que traz uma padronização de mecanismos, de normas constitucionais, de sistemas de comunicação e do controle do território e das capacidades produtivas do Brasil, visando a produção de matérias-primas de escasso valor agregado. E isto através da agropecuária extensiva, dos monocultivos intensivos em capital, que tendem à esterilização dos suelos, à contaminação das águas e à destruição das culturas. E, ao fim, à expropriação de minérios. Os instrumentos utilizados para isto se focam em la alteração das normas legais, em la desmobilização dos processos e formas de vida relacionadas à la ideia que temos de soberania alimentar, de soberania nacional e de autonomia dos povos. Está em andamento, então, uma espécie de colonização epistemológica, onde os valores estão cambiando. Estão cambiando com base em amplas campanhas midiáticas, como, por exemplo, o agro é pop, as escolas sem partido, o comunismo ha dominado o Brasil por 30 anos, o ambientalismo retarda o desenvolvimento, a solidariedade de classe retarda o desenvolvimento, e que temos que trabalhar com um só povo e com Deus acima de tudo. E isto evidencia uma degradação que explica as queimadas e que terá implicações multirelacionais, porque se estão alterando os ciclos hídricos e estão avançando nos eventos ecológicos extremos, com uma gradativa e brusca eliminação de pueblos, de comunidades, de modos de vida tradicionais em las rutas de expansão de las queimadas, de los incendios, que es la misma ruta, la curva de expansión de la frontera agrícola y de la minería. Están surgiendo y se expandiendo nuevas doenças y evidencias de contaminación de los ciclos vitales en las cadenas y redes tróficas, con desaparecimiento de organismos chaves, con salinización de las tierras, con surgimiento de malezas e insectos daninhos de más difícil control. As perdas de la vida no solo e da fertilidade do suelo e da contaminação da água caracterizam que há uma intencionalidade expressa em alteração das normas e dos parâmetros nacionais que ocultam estas ofensas ao direito à informação, ao trabalho, à saúde. Mecanismos e agências oficiais estão colocadas a serviço do empoderamento de representantes locais do agronegócio internacional. São muitos os exemplos disso, assim como são muitos os exemplos de cambios em las normas institucionais. Está em andamento uma cultura de submissão nacional, notadamente a los interesses de los Estados Unidos de América, pero a los interesses de transnacionales que não tienen patria. E esta intencionalidade se expressa em uma guerra contra a natureza, onde o fogo entra como instrumento inicial para abrir espaço para a utilização de los outros instrumentos caracterizados como armas químicas, os agrotóxicos, armas biológicas e assim sucessivamente. Essa intencionalidade se expressa em mortes de lideranças ambientalistas, de povos indígenas, se expressa em direcionamento de recursos e se expressa em fracionamento, desmobilização de los instrumentos de controle. Existem muitas mudanças legislativas
en andamiento, una muy reciente permite que cada municipio venda a extranjeros 25%, una cuarta parte de su territorio, lo que significa en la posibilidad de extranjerización de un cuarto de Brasil. Resulta, finalizando en una fase de colonización con un nuevo diseño de contaminación y de esclavitud. Nuevas doenças de carácter pandémico, imposibilidad de recuperación a los agroecosistemas, desaparecimiento de culturas y formas de vida. En escala nacional, el Brasil se torna el epicentro de la COVID. Hoy murieron 3.500 brasileños de COVID. Por tanto, el lema trabajado por los pueblos tradicionales es resistir para existir. Es un lema que en este momento se expresa y se tiene validez para todos nosotros. Mira como ejemplo final que a un mes ha morido de COVID en Brasil el último hombre del pueblo Juma. El pueblo Juma, a 50 años, tenía 15.000 indígenas. Y este mes ha fallecido el último, por tanto, es un pueblo que ha desaparecido con sus culturas, con sus religiones, y ha desaparecido en el arco del fuego. Esta circunstancia creo que amenaza a todos nosotros y que resistir para existir exige esfuerzos como este de la naturaleza de derechos para que establezcamos tribunales internacionales que traten de problemas que son comunes, no son aislados de un país u otro. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Nos has dado una visión bastante global sobre Brasil. Bianca, ¿puedes hacer una pregunta? Sí. Leonardo, gracias por sus informaciones. Muy triste que estemos pasando acá en Brasil. Y me gustaría te preguntar, ¿quién son los responsables locales por eso? Si son las empresas, si a los gobiernos, por favor, para aclarar este punto. Los responsables son articulaciones internacionales, pero no se puede minimizar la importancia de sus presupuestos locales, porque hay una articulación que acá en Brasil se involucra en los poderes ejecutivo, legislativo y judiciario y que cambia la forma de actuación de las agencias reguladoras. Porque estamos viviendo, como he intentado hablar, en un proceso de colonización modernizado y donde los principales responsables son las agencias internacionales. El fuego, que no tiene culpados en Brasil, los beneficia directamente a los que venden la semilla transgénica, a los que comercializan los agrotóxicos, a los que importan la soya. Muchísimas gracias. Siguiendo con Brasil, vamos a escuchar ahora a Rayomi Lima, de la Pastoral de la Tierra. Tienes la palabra. Le va a traducir Juan, porque ella va a hablar en portugués. Entonces, para los que hablamos solo español, le va a traducir de manera simultánea. Gracias. Boa noite. Eu falo da região da Amazônia Brasileira, uma região do estado do Pará, onde aconteceu em 2019 o Dia do Fogo. O Dia do Fogo ele foi uma ação organizada e planejada por pecuaristas e grupos locais, né, da região do estado do Pará, em torno um dos maiores corredores da soja do Brasil, que é a BR-163. O Dia do Fogo ele foi organizado por um grupo de fazendeiros e pecuaristas que tiveram a intenção de chamar a atenção do governo federal, mas também da sociedade geral como um todo, sobre a questão das unidades de conservação ambiental que existe naquela região. ¿Puedes parar ahí tal vez para la traducción? Porque si no va a tener problemas, Juan. Juan. Pero volvemos a empezar, por favor. ¿Quieres que repita? No creo que sea posible. Entonces vamos adelante y yo voy traduciendo. Ya, sí, sigue. Pare en cada frase, por favor. Ya. Adelante, Rayone. Vou tentar falar devagar. Então, a região onde foi organizada o Dia do Fogo foi uma região estrategicamente
escolhida pelo fato de ser uma área de muitas unidades de conservação ambiental, Parque Nacional do Jamanchim, flonas e florestas nativas ainda existentes naquela região. Por outro lado, La región del Fuego es una región en donde se encuentran diversas áreas protegidas. Adelante, Rayone. Por outro lado, uma área também estratégica para o agronegócio e para a expansão da pecuária e das plantações de soja. Una región estratégica para el agronegocio y para la expansión de las plantaciones de soya. Mira, talvez Rayone ha hablado inicialmente del Día del Fuego, que es un día que han articulado los foguistas. Esto no es un fuego común, es una articulación, el Día del Fuego. El 11 de agosto de 2019. Muy bien, sí, es muy Discúlpeme. importante. Continúa, Rayoni. Não era uma ação comum, porque o Dia do Fogo ele foi planejado, ele foi provocado em uma ação criminosa que pretendia incendiar principalmente áreas de reserva florestal e áreas de assentamentos coletivos de povos tradicionais. El Día del Fuego fue planificado de forma sistémica, no fue una cosa aleatoria y afectó a diversas comunidades indígenas y áreas protegidas. Após um ano do Dia do Fogo, a região do município de Novo Progresso teve um aumento significativo em plantações de soja e um aumento também significativo das fazendas e com a atividade da expansão, a expansão da pecuária extensiva. La región de Nuevo Progreso, un año después de la conmemoración del Día del Fuego, fue afectado en términos de expansión del área soyera y de la expansión del área ganadera también. Nenhuma ação e nenhum organizador do Dia do Fogo, nenhum sujeito foi devidamente punido pelos seus atos criminosos. Ningún organizador de este evento fue sentenciado, fue afectado con ningún tipo de recriminación o castigo a partir de estos hechos organizados de forma sistemática. Com isso, há e existe até hoje na região lideranças, defensoras e defensores de direitos humanos ameaçados por denunciar as organizações criminosas que querem reduzir as unidades de conservação e disputar também o território, né, para dar lugar a plantação de soja, mas também a exploração mineral. A partir de eso, diversos líderes ambientales indígenas han denunciado estos hechos, que no solamente tienen que ver con la afectación a áreas protegidas, sino también a la actividad minera en la región. Para finalizar, o Estado brasileiro não deu nenhuma resposta e não tem dado ainda após um ano. Desse ato criminoso, não tem dado nenhuma resposta para as famílias que foram diretamente atingidas pelas queimadas e muito menos para as organizações defensores da floresta. Finalmente, después de un año, el gobierno brasileño no ha dado ninguna respuesta frente a los atropellos y principalmente las afectaciones y los impactos de las comunidades locales que han recibido a partir de estas acciones organizadas. Y ahí Muchas están gracias. Y bien, los defensores obrigada. de las flores. Gracias. Bianca le va a es la comisionada. Raione, muito obrigada, né, pelo seu relato. Eu queria perguntar para você, perdão, devo falar em espanhol, não? Eu vou perguntar em português para ela entender. Sim. Queria perguntar para você quais foram os impactos
impactos que a população sofreu em termos de saúde, né? O que mudou na vida de vocês? E eu perguntei a Rayone quais foram as implicações na saúde pública depois do Dia do Fogo. As principais pessoas atingidas pelo Dia do Fogo foram as comunidades de pequenos agricultores em assentamentos coletivos que existem em torno da região. São comunidades que têm o seu modo de vida baseado na preservação ambiental. E as implicações foram na questão da saúde, problemas respiratórios, com a ascensão da fumaça e também da decorrência das queimadas. E, para além disso, problemas também de saúde mental, psicológico, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que perderam parte da sua produção agroecológica, que foi queimada, e parte também dos seus pequenos animais de criação, de pequeno porte, para sua subsistência. Então, esses foram os principais impactos e que, de fato, atingiram diretamente a saúde dessas pessoas que estão em torno dessa problemática. Las principales comunidades que han sido afectadas son las comunidades de pequeños agricultores que tienen sus modos de vida basados en la preservación ambiental. Y en términos de afectación a la salud, tenemos lo que es la contaminación atmosférica, pero además una afectación a la salud mental de los pequeños productores, ya que tuvieron pérdidas irreversibles en términos de su producción, que obviamente afectaron su salud mental y, bueno, la estabilidad que estas comunidades pequeñas tienen a partir de sus medios de subsistencia. Muchísimas gracias, Rayoni, y gracias por la traducción, Juan. Le vamos a dar la palabra ahora a Murilo Mendoza Oliveira de Souza, que también pertenece al Movimiento por la Ciencia Ciudadana. La comisionada será Cintia Andrade. Tienes la palabra, Murilo. Sí, yo soy Murilo de Brasil, como dijo Beth de Uxnow, la red Irerei, también de la Asociación Brasileña de Agroecología. Buenas noches a todos y todas. Agradezco el convite por estar acá en este tribunal tan importante. Yo hablo desde el Cerrado. Creo que gran parte conoce, pero el Cerrado es casi 30% de Brasil. Infelizmente, ha sido ocupado desde los años 50 del siglo XX por el avance de la Revolución Verde y después por el agronegocio. Se decía, un científico brasileño en cierto momento decía que para salvar la Amazonía teníamos que ocupar el Cerrado. Y esto de facto se pasó en Brasil, porque del Cerrado tenemos poco más que 20% de la cobertura vegetal, y esto impactó fuertemente todas las poblaciones tradicionales, campesinas, indígenas, los quilombolas, que se aislaron en territorio y que por ellos tenemos preservado lo que resta del Cerrado en Brasil. Preservado la agua, porque en el Cerrado la gran parte de la agua existente en Brasil, el acuífero guaraní, por ejemplo, está en el Cerrado. Y son estas poblaciones, los quilombolas, los indígenas, los campesinos, que tienen garantizado todos estos bienes naturales para nosotros, pero siguen siendo amenazados. Hablamos del 2019, 2020, como dijo Melgarejo muy bien, Rayone también. El agronegocio tiene usado el fuego como instrumento para fragilizar y para expulsar las poblaciones tradicionales de su territorio, que son los que garantizan todo esto. Y esto tiene pasado, por ejemplo, en el Cerrado pasó en 2019, 2020, 30% de todos los incendios
del fuego que pasó en Brasil. Por ejemplo, solamente las tierras indígenas fueron quemadas casi 200.000 hectáreas y que, claro, hicieron con que las poblaciones tuvieron que salir de sus territorios, tuvieron una variedad de problemas que se acumulan. En resumen, el fuego en el Cerrado brasileño es una estrategia, como ya he dicho, me agarré, para que el agronegocio pueda avanzar sobre las tierras tradicionales de los pueblos de Cerrados. Un ejemplo muy fuerte de esto es la región que ha mencionado también Melgarejo, la región que se llama Mato Piba, que incluye 4 estados brasileños, el Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, donde es la principal frontera agrícola de Brasil actualmente. En esta región, una gran cantidad de comunidades han sido afectadas. Hay un relato de una comunidad quilombola que se llama Cocalinho, donde viven 177 familias y que pasaron ahorita por una gran cantidad de incendios criminales del agronegocio que los circunda. Por tanto, este es solamente un ejemplo de la estrategia del agronegocio para que estas comunidades puedan dejar sus territorios para abrir espacio para lo que muy bien Melgarejo habló, del avance de la minería, pero principalmente del agronegocio. Así como se tiene usado el agrotóxico como una arma química, el fuego ha sido un instrumento de violencia en el Cerrado contra las poblaciones tradicionales que los han fragilizado mucho más en los últimos años. Por tanto, esta es la estrategia del agronegocio. Que se a partir de los agrotóxicos, de los transgénicos, en los últimos años, criminalmente por el fuego, expulsar las poblaciones tradicionales de su territorio, o que ciertamente coloca en riesgo nuestra vida en Brasil, en todo el globo terrestre. Gracias. Muchas gracias, Murilo. Cintia. Murilo, por favor, ¿me podrías aclarar? Yo tengo unas dudas sobre la legislación que tienen ustedes en Brasil, sobre el tamaño que pueden tener las haciendas, sobre cuánto de la hacienda se puede dedicar a un agronegocio o un monocultivo, y también qué clase de legislación ha ido retrocediendo en estos años que antes les podía estar protegiendo, o si hay al revés alguna legislación que está más bien protegiendo este momento a los pequeños productores antes que retroceder eso. Esa es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta es cuál es la si es que en el Brasil existe alguna traba para que, por ejemplo, gente, porque se habló hace un momento de que tanto el Poder Ejecutivo, el Judicial o el Legislativo tienen muchos intereses. Entonces quisiera saber si hay alguna legislación que pueda poner cortapisas, que pueda cortar a estos poderes para que no ayuden en el agronegocio. O sea, me estoy refiriendo a un conflicto de intereses, por ejemplo, entre los legisladores y la legislación que hacen, porque si yo tengo haciendas como legislador, ¿cómo puedo legislar sobre eso, no es cierto? Entonces quisiera saber estas cosas un poco más legales, saber cómo están ustedes en eso. Gracias. Sí, claro. Gracias, Cintia, por la cuestión. ¿Qué pasa? Que no creemos que tenemos la mejor legislación del mundo, pero creemos que tenemos una que no es la peor todavía. Pero el problema acá es que no la respetan. Este es el gran problema. Por ejemplo, en el Cerrado brasileño tenemos en torno de 30% que tiene que dejar como reserva legal ambiental, pero no lo respetan. Hay en la verdad una sobreposición del poder y, claro, también de lo poder de los políticos, de los legales también, que impiden que la legislación sea cumplida. Por ejemplo, hubo en Brasil hace como que 7 años una pulverización de los agrotóxicos en una escuela
que ficou conhecido no estado de Goiás, que se cometeram como que 10 crimes diferentes. Houve acción legal, pero nadie até hoje se passou. Este é o problema. Há uma legislação que é boa, não é a melhor, pero é boa, pero não é cumprida. Este é o grande problema. Lo que pasa aquí es principalmente en los últimos años con este desgobierno de Bolsonaro es que esto pioró, porque antes había por lo menos un esfuerzo de diálogo entre las organizaciones sociales con el aparato legal, pero hoy no hay más, porque el Estado es aquel que descumple la legislación. Este es el gran problema que pasamos en Brasil. Y la Amazonía, claro, es peor porque tenemos como que 80% en gran parte que tenía que ser preservado y que no es, porque el avance se hace vista grossa, se tapa los ojos para todo lo que pasa. Y este gobierno, claro, no, como todos tienen visto, no acepta ninguna legislación. La otra cuestión, Cintia, disculpe. Las cortapisas, las posibilidades de ponerle fin a esto. No hay. El problema es que gran parte de las tierras en Brasil son de ellos. El gran problema son los dueños de las tierras, son los dueños de los medios de comunicación. Entonces tiene todo un aparato para que se apropien de las tierras y se apropien también de la información que es pasada, erróneamente, equivocadamente, claro. Yo particularmente no veo una posibilidad de esto ahora en Brasil, pero seguimos luchando. Disculpa, ¿no hay un asunto máximo de propiedad de la tierra? O sea, yo puedo tener todas las haciendas que quiero con todas las hectáreas que quiero. ¿No hay un cortapiso de máxima propiedad? No. También se la pone en diversos nombres. Nosotros lo llamamos de laranjas, que, por ejemplo, en Amazonía hay gente que tiene como, en el Cerrado también, como que millones de hectáreas, pero está en los nombres de otras personas. Hace algún tiempo, disculpa, Elizabeth, hicimos una campaña para que tuviéramos hasta 500 hectáreas, lo máximo, pero no pasó esto. Gracias. Muchas gracias, Murilo. Vamos a darle la palabra a... ¿Ya le perdí de nuevo? Mirassi. Mirassi. No. Sí. Pereira. Aquí le tenemos. Bianca va a ser su comisionada y su traductora. Mira, sí. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Desculpe o atraso. Estás bien. Puedes hablar. Sí, yo, Mirassi, agricultora, moro, asentamiento Roseli Nunes, municipio Mirassol do Oeste. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Desculpe. ¿Puedes compartir con nosotros tu experiencia con el tema del fuego? No sé si alguien le puede traducir. Dona Mirassi, ¿todo bien? ¿Puede contar un poco? ¿Puede contar un poco de su historia ahí con el problema del fuego, por favor, para nosotros? Sí. Sí. Aquí en Mato Grosso no fue diferente. No es diferente de outros estados.
Está fechado. ¿Cómo está aquí? Estamos ouvindo, dona Miraci, pode falar. Está ouvindo? Está me ouvindo? Sim, sim, pode falar que nós estamos todos ouvindo. Pode seguir. Sim. Então, nós sofremos aqui o ano passado tão grande incêndio que nunca visto em toda a história. Muito, muito fogo, muita destruição. Muita destruição, muitas matas ciliares queimadas, muitos animais foram mortos, muitas plantas nativas foram perdidas, enfim, foi um caos. E ninguém viu, nós aqui no Mato Grosso não vimos, interesse nenhum por parte dos governantes preocupado com as queimadas, né? A gente ficou muito claro que foi aproveitando o tempo muito seco, que já é resultado do desmatamento, então houve um ano muito... muito seco, né? Uma seca muito brava. E foi aproveitado, ficou muito claro que foi aproveitado esse tempo para incendiar Mato Grosso. Então, o nosso Pantanal ficou horrível. Né? Então, o que fica claro? Qual que dá para a gente entender? Mato Grosso é uma região onde tem grande plantação de soja. Soja, criação de gado. Então, esses grandes projetos, eles vê Mato Grosso, vê o nosso Pantanal, parte de Cerrado, tudo para plantar soja, né? Então, nós estamos vivendo um tempo muito, muito triste. Onde os megaprojetos, né? Essas pessoas, esse grupo do grande negócio, né? Do agronegócio, então eles não têm dó e nem piedade, eles não preocupam com o povo, não preocupam com as plantas nativas, não preocupa com nada. O negócio deles é lucrar, é ver tudo como mercadoria, né? Sofremos muitas águas, pequenos rios, pequenas nascentes, tudo secaram. Foi triste, né? Então, a gente quer aproveitar esse momento até para fazer apelo, né? Porque é o grito dos povos de Mato Grosso. Estamos sofrendo, porque a gente sabe que essa consequência ela não vai parar tão cedo, né? Muitas doenças, porque com a fumaça que foi agravado muito, então causou também muitos problemas de doença nas pessoas, né? Várias pessoas. Dona Murilo va a traducir lo que has dicho. ¿Nos puedes ayudar, Murilo? Porque Bianca no puede. Sí, mira, sí dijo que en el asentamiento donde vive, el fuego fue muy grande este último año, que afectó toda la vegetación natural del territorio, afectó la salud de las personas. Y cree que uno de los grandes problemas es la falta de apoyo del Estado. El Estado no se preocupó con esto. Y también dijo que esto es la estrategia de las grandes corporaciones plantaderas de soya, que está en el Cerrado, que está en la Amazonia, pero que también avanza sobre el Pantanal. Y esto ha causado también una gran cantidad de enfermedades, e impacte sobre la salud de las personas del territorio, y que
que esto sigue pasando, se preocupa con que hace una denuncia de que ayuden el pueblo del Mato Grosso porque el fuego está consumiendo todo. Esto es un resumen. Vamos a pedirle a Diana Murcia si quiere hacer una pregunta, ya que la compañera Bianca no tiene acceso a su micrófono. Entonces, señora. Sí, muchas gracias. En relación no solamente a este testimonio, sino a las otras personas participantes de Brasil, encuentro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2019 realizó una recomendación en relación con los incendios ocurridos en Brasil, caracterizándolos como una tragedia ambiental y solicitando una investigación adecuada sobre los orígenes de los incendios y cuando corresponda sancionar a los responsables. Ha pasado más de un año y quisiera saber específicamente sobre el avance de esas investigaciones y las dificultades para que ellas puedan desarrollarse. No sé quién pudiera dar una razón mayor sobre el cumplimiento de esta recomendación. ¿Quiere hablar, Leonardo? No, Murilo, está bien. Sí, lo que sé es que no sé si está Mirasí todavía, pero no la veo. Lo que pasa es que no hubo, Rayone habló un poco de esto, que no hubo avance ningún. Lo que pasa es que no pasó nada. No tuvimos ningún avance en la criminalización de las personas que hicieron esto. Creo que Rayone puede hablar mejor porque estaba más presente en el día del fuego en Amazonia, Rayone. Houve un esfuerzo do Ministerio Público Federal do Estado do Pará en relación a un procedimiento de investigación. Porém, no houve de fato, até o momento, una respuesta, ¿no? Haya visto que o Dia do Fogo fue algo muito, digamos assim, não muito escondido, né? O processo de organização do Dia do Fogo foi feito pelo WhatsApp, por grupos. Então, não há conhecimento de sequer busca e apreensão nos telefones celulares de quem organizou. Então, não há avanço nas investigações. É isso. Talvez seja curioso lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ha dicho em rede nacional que fueron las ONGs y los indígenas que hicieron el fuego. Sí. No sé, Leonardo, si nos quieres hacer un resumen de lo que dijo Rayone para los que hablamos español. Perdón, Rayone ha dicho que no se ha, embora se tenga alguna posibilidad en regiones como el Mato Grosso, donde hay una identificación de los territorios, en la Amazonía es más difícil identificar las áreas. No hubo un interés del gobierno de demarcar los culpables, porque sería posible por las comunicaciones, por el teléfono, llegar a los dueños de los teléfonos, pero no lo intentaron. No hubo interés en mapear los responsables. Muchas gracias. No sé si hay algo más con respecto a Brasil. No sé si Mirasí quiere concluir con algo. ¿Señora quiere hablar más alguna cosa, dona Mirasí? Yo quiero solo hablar lo siguiente, que más una estrategia de los grandes fazendeiros para ir tomando todas las terras é uma forma também deles intimidar os pequenos agricultores, não é? Com essa queimada, então ficou muito bem claro que muitas queimadas foram, muitos incêndios foram feitos de propósito. Uhum. Então, com a desculpa que o calor estava muito forte, mas na verdade não foi isso. Muitas partes foram feitas queimadas de propósito, né?
com o objetivo também de desanimar os pequenos agricultores, né, que tempo no seus, no seu sítio, né, desanimar porque perderam plantação, perderam seus animais, né? Então eles imaginam assim, é tipo expulsar, né, uma forma de expulsar os trabalhadores das suas terras e mandar tudo para a cidade, ir tudo para a cidade, para as periferias, né? Então ficou muito claro que foi uma estratégia usada também para que abra espaço para que os fazendeiros vão tomando conta das terras. Essa é a verdade. Muchas gracias, Mira. Sí. ¿Nos puede alguien ayudar con la traducción? Y con esto terminaríamos la sección de Brasil. Sí. Sí. Lo dijo que el fuego es más una estrategia del agronegocio por intimidación de las personas, de los campesinos, puesto que el fuego amenaza a las personas, perdieron sus plantaciones, entre otras cosas, y por eso mucha gente acaba yendo a la ciudad, el agronegocio se apropia de las tierras. Entonces, esa es una estrategia del agronegocio, el fuego, para se apropiar de las tierras y de los territorios. Bueno, agradecemos a Leonardo, Rayoni, Murilo y Donna Mirassi por testimonios tan dramáticos de lo que está pasando en Brasil en relación a los fuegos y el agronegocio. Y vamos ahora a movernos un poco más al sur, a la Argentina. Y vamos a empezar con Analía Zamorano del Instituto de Salud Socioambiental de Argentina y la comisionada será Susana Serracín. Entonces, Analía, tienes la palabra. Gracias, Elizabeth. Bueno, como bien me dijeron, yo soy Analía, soy miembro del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario. En primer lugar, y abriendo un poco el debate de los incendios y del agronegocio en nuestro territorio, en Argentina, pararnos un poco, ya que estamos ante un tribunal, sobre lo que es nuestra Constitución Nacional. Y lo que dice nuestra Constitución Nacional con respecto al artículo 41 es el derecho de todos, de todas y de todes, agregamos, de los habitantes a un ambiente sano, que sea equilibrado, que sea apto para el desarrollo humano y para la actividad productiva, satisfaciendo esa necesidad, pero sin comprometer las generaciones futuras. Quería comenzar con esto, que es un poco nuestro marco regulatorio más global, para comentarles que en Argentina, de una superficie territorial de 2,78 millones de kilómetros cuadrados, al día de hoy, y a lo largo de lo que fue todo este año, que fue muy difícil para nosotros, hay 61.760 hectáreas incendiadas. Es una proporción muy amplia. Este incendio que fue en el delta del Paraná, nuestro humedal, después lo voy a dejar un poco a Mauricio que pueda comentar más la cuestión local de Rosario y de nuestro humedal, pero también lo vimos en Córdoba, también lo vimos actualmente en Chubut y en Río Negro, en nuestra Patagonia, en el Bolsón, en nuestra Patagonia Argentina. Con lo cual, a lo largo de toda la extensión del territorio, hemos tenido el avance de esta práctica que no pone la vida en el centro, claramente. Y creo que por eso también estamos acá reunidos para discutirlo. Al día de hoy, según el Sistema Nacional del Manejo del Fuego en Argentina, tenemos dos focos activos en lo que son las provincias de la Patagonia, en Río Negro y en Chubut. Y un poco para comentarles del trabajo que realizamos en el instituto, que pretende ser un aporte para la construcción de ciudadanía en cuanto a salud, hemos el año pasado, en pandemia, podido elaborar un informe que hoy se convirtió en libro, que se llama La vida hecha humo, con algunos compañeros y compañeras del instituto. Dentro de este informe damos cuenta del daño fundamentalmente en nuestro delta del Paraná, en nuestro humedal. El humedal es un ambiente donde hay una presencia de agua que puede ser temporal o permanente, y esa agua puede ser superficial o subsuperficial.
Para que tengan una idea, la cuenca del Paraná y este humedal representa el segundo humedal más importante de toda Sudamérica y es el único que no tiene agua de mar, agua salada, ¿sí? Estamos hablando de la presencia de un río de agua dulce. Bueno, estas prácticas que han hecho que la actividad ganadera se ha introducido en estas islas, ha producido ya como gran foco este año, pero que ya venimos denunciando desde el año 2008, algunos impactos en nuestra salud, ¿sí? Básicamente, por el corto tiempo me voy a centrar en esto. Estos efectos en la salud, esto que decimos ahora, que el humo lamentablemente nos dejó ver, porque los rosarinos estuvimos inundados bajo un humo que nos impidió realizar nuestras actividades cotidianas, pero que también nos perjudicó a nuestra salud en un contexto de pandemia, en un contexto de una pandemia respiratoria, lo cual también agravó nuestra salud. Estos impactos en la salud humana tienen que ver desde la sequedad ocular, por las partículas de ese polvo que se encontró, ese particulado que se encontraba en el aire, desde la cefalea, el cansancio, la anemia, las migrañas, el insomnio como un problema también ocasionado por este particulado y esta calidad de aire disminuida, pero también, como les decía antes, hubo una exacerbación de las patologías crónicas que tienen que ver con patologías respiratorias, aquellas personas más susceptibles que presentan asma, algún compromiso de su respiración, y ni hablar de las personas por nacer que se encuentran intraútero y que también presentaron algún daño en cuanto a su desarrollo. Sí, esto está asociado con una mayor probabilidad de retardo de crecimiento intrauterino y de bajo peso al nacer. También hay un riesgo cardiovascular, hay un aumento en las enfermedades isquémicas, del corazón, en un aumento del el paro cardíaco como última expresión de esta patología cardíaca. Pero también, ni hablar de los efectos cognitivos, que algo mencioné anteriormente, pero también, y acá nos queremos detener, acá hay un efecto en la salud humana que se habla poco, que tiene que ver con el daño genético y epigenético que se produce por esta mala calidad del aire. Sí, esto que hablaba recién de la salud intraútero, pero también de una alteración en la reparación del ADN. Entonces, parados desde la salud de los ecosistemas, parados desde la sostenibilidad de la vida como centro, creemos importante poder denunciar qué calidad de humo, qué ambiente le dejamos a nuestras generaciones futuras. Estos procesos que dejan una marca imborrable en la dialéctica de cuerpo-territorio, son los que hoy tenemos que discutir, y los tenemos que discutir en clave de determinación social de la enfermedad, del proceso salud-enfermedad-atención de nuestros ecosistemas. Adali, ¿podrías ir redondeando? Porque ya se te acabó el tiempo. Sí, terminaba con esto, que nuestro aporte iba tendiente a poder trabajar desde la universidad pública, desde la unión de científicos comprometidos con la vida, en este desafío que tiene que ver sobre la generación futura y sobre los ambientes sanos en función de nuestros cuerpos y cuerpas sanos. Gracias. Muchas gracias. Susana, ¿tienes alguna pregunta para complementar la presentación de Analía? Sí, muchas gracias, Analía, por la exposición tan completa sobre el problema de los incendios y agronegocios en Argentina. Como experta y conocedora del problema de los incendios, me gustaría que nos explicaras desde tu perspectiva cuáles serían los puntos más importantes que debe contener un plan de restauración socioambiental para las zonas afectadas. Bueno, qué interesante y qué desafío esa pregunta, ¿no? Yo creo que en primer lugar la articulación y la vinculación en determinados sectores sociales
debe ser lo que a nosotros nos movilice para poder trabajar el ambiente. Digo, poder ya entender desde una universidad pública o con las comunidades que la salud de cualquier especie también va a afectar nuestra salud, va a ser un desafío para transitar. En sí, el poder darnos cuenta de esta problemática y del avance del agronegocio, del modelo productivo en nuestras regiones, cómo afecta a nuestro cuerpo, a cuenta de los cuerpos, de las personas que están siendo enfermadas por este modelo, que están siendo desaparecidas por este modelo, me parece que es fundamental poder retrabajarlo. Creo que esta articulación va a ser fundamental. El avance del agronegocio no se detiene solo con la denuncia, y hay muchas comunidades que están poniendo el cuerpo. Muchas gracias, Analía. Vamos a movernos ahora a las Sierras Chicas de Argentina y le vamos a dar la palabra a Nadia Balmaceda. La comisionada será Cecilia Baltazar. Nadia. Bueno, buenas noches. Primero quería agradecer muchísimo la invitación y luego quería contarles que yo pertenezco a la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierras Chicas. ¿Se me escucha bien? Sí. Muy bien. La Coordinadora es una red de organizaciones que se han tejido a partir del año 2012 justamente para trabajar en defensa de los territorios, principalmente en búsqueda del cuidado y la conservación de las reservas naturales que están en todo el corredor, ¿verdad?, de Sierras Chicas. Córdoba se encuentra en el centro de Argentina, pertenece a la región semiárida, y las características que tiene justamente es que suele atravesar momentos de baja disponibilidad de agua, por lo que en muchos momentos las grandes incendios que se ocasionaron durante este año principalmente van a repercutir no solamente en la disponibilidad de agua que haya y la calidad de ella, sino también en las posibles inundaciones que hay y que también se repiten de manera cíclica. Es muy necesario en nuestra región el bosque porque lo vemos con esta capacidad de esponja, de absorber el agua en los momentos de lluvias, de intensas lluvias. Y justamente en nuestra región de casi 100.000 hectáreas que tiene, 20.000 se han incendiado solamente este año. Muchas veces se tiene la visión de que es una cuestión cíclica. De hecho, es uno de los modos que los gobernantes de nuestra provincia lo ven, que es la época de incendio. Entre julio y septiembre es la época de incendio, así que suele ser normal y generalmente puede haber un poco más de incendio. Las razones en nuestra región no están tan directamente asociadas con el agronegocio, sino más bien con la especulación inmobiliaria y el avance minero. No digo no tan relacionadamente, porque la especulación inmobiliaria está muy, muy asociada también con el blanqueo de capital que sale del agronegocio, de las llanuras de nuestra provincia y de provincias vecinas, como lo es Santa Fe, como lo es Buenos Aires, y asimismo la minería, que no es una minería metalífera, sino que es generalmente de triturados graníticos, está en gran parte asociado con el proyecto de remineralización del área pampeana, de lo que sería la pampa de nuestro país, ¿verdad? Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y justamente la pampa, por la pérdida de minerales que se produce a través del agronegocio. Entonces, los efectos que han tenido estos enormes incendios en nuestra localidad ha sido la pérdida de vegetación. Vuelvo a decir, en una zona semiárida, la pérdida de vegetación repercute de manera directa y a largo plazo, ¿sí? Los árboles nativos en Córdoba son muy lentamente, de muy lento crecimiento, ¿sí? Y justamente lo que
muchas veces pasa luego de los incendios es que los árboles exóticos abundan y terminan desplazando a los autóctonos. Entonces cambia no solamente el bosque en un momento, sino que cuando reaparece, si es que se permite ese reaparecer, es una modificación completa del hábitat. Muchas veces estos árboles exóticos terminan justamente disminuyendo más aún la capacidad y la disponibilidad de agua para todas las localidades. Una de los proyectos que se tienen es acudir a un conducto de agua que va a venir del río Paraná, que es uno de los grandes proyectos que se tiene a nivel provincial y que es la única manera de abastecer de agua a unas localidades que actualmente no pueden estar autoabasteciéndose. Entonces hay un trasvase de cuenca y para poder avanzar en el desarrollo inmobiliario y para que esos inmuebles tengan no solamente capacidad para dar agua a sus habitantes para la toma, para la ingestión o para la higiene, sino también para todo lo que implica un desarrollo inmobiliario de élite, con piletas, con cancha de golf, lo demás, se necesita también utilizar otras cuencas y en este caso aparentemente se desea hacer un trasvase de cuenca del Río de la Plata. Así que ese es el panorama que tenemos actualmente, así que ya me falta poquito, así que quería mostrar justamente este panorama que nos ha pasado en Sierras Chicas. Muchas gracias, Nadia. Le damos la palabra a Cecilia. Sí, Nadia, por favor, me encantaría conocer realmente frente a la omisión o a la acción del Estado y sus distintas instituciones, ¿qué acciones ustedes o qué acciones legales ustedes han presentado para poder generar algún resultado positivo en contra de todo lo que está ocurriendo en el territorio? Quisiera conocer qué han dicho las autoridades judiciales, por ejemplo, si ustedes han presentado alguna acción legal. Por parte de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos no se ha presentado a nivel judicial ninguna demanda. Una de las acciones que se han tomado justamente ha sido a nivel comunitario en la organización de brigadas y guardamontes que para accionar justamente en el momento de los incendios. ¿Por qué? Porque hay un choque, por así decirlo, de fuerza, justamente más ahora con el tema del COVID, que no se permitía a la comunidad que habitaba esos territorios ir a afrontar ellos el incendio, y muchas veces venían bomberos que no conocían la zona serrana. Entonces, uno de los trabajos que se ha hecho por fuera de lo judicial ha sido la organización en pequeñas o grandes brigadas que se tejen justamente para accionar en estos momentos de catástrofe y generar también redes de educación ambiental para evitar esta situación. Muchas gracias. Muy inspirador la experiencia que tienen de organización comunitaria para enfrentar la problemática de los incendios en las sierras de Córdoba. Vamos ahora a compartir el tiempo. Hay dos personas que vienen del Chaco argentino. Les vamos a dar 7 minutos. Cada persona va a tener 3 minutos y medio. Son Rodolfo Acosta y Nora Jiménez. La comisionada será Gloria Leighton. Entonces vamos a empezar con Rodolfo. Buenas noches, soy Rodolfo Acosta. Vivo en la provincia del Chaco, en la República Argentina. Soy ingeniero agrónomo y bueno, estamos en esta lucha desde hace un tiempo. Yo le voy a leer, si voy muy rápido, discúlpenme porque quería plantear una serie de cosas, y bueno, y el tiempo es ajustado. Suponer que los incendios producidos en la provincia del Chaco son atribuibles a cuestiones culturales o accidentales, como lo quiere plantear el Estado provincial, es engañarnos a nosotros mismos, con el riesgo de claudicar en la lucha en contra del modelo de producción extractivista que está haciendo estrago en el ambiente, es expulsivo de las comunidades nativas y es, por lo tanto, inviable.
La provincia del Chaco está ubicada en el noreste de la República Argentina. Es uno de los pocos territorios que cuenta con una superficie importante de bosque nativo que conforma la región chaqueña, la cual nace en la provincia de Córdoba de nuestro país y se extiende a Paraguay y Bolivia. Teniendo en cuenta sus características climáticas y ecológicas, el Chaco puede dividirse, la provincia del Chaco puede dividirse en líneas generales en tres grandes ambientes o regiones naturales. El Chaco Oriental húmedo, que tiene una isoieta de 1.200 a 900 milímetros, el Chaco Central o de transición, que tiene una isoieta entre 900 y 700 milímetros, y el Chaco Seco, que tiene una isoieta entre 700 y 500 milímetros. Es en el Chaco Seco donde se encuentran unas 400.000 hectáreas de bosque nativo, conocida como el impenetrable. Es conocida como el impenetrable porque presenta árboles que se caracterizan por su madera dura y cubren toda la superficie del suelo donde se encuentra. Esta zona conocida como el impenetrable está habitada por una minoría proveniente de migraciones europeas y una mayoría nativa conformada por las etnias Huichí y Kom, a lo que se suman los criollos que son oriundos de otras provincias vecinas como son la de Corrientes y Salta. Decimos que los incendios no son unos hechos aislados porque antes de declararse provincia el Chaco, en los inicios del siglo XX, ya se entraron, sufrió un embate muy fuerte por el modelo extractivista, por una empresa llamada La Forestal, que taló todo el quebracho chaqueño, quebracho colorado chaqueño, existente en nuestra región y que hoy actualmente está en vía de extinción, para la extracción del tanino que se exportaba con destino a Europa. Actualmente están haciendo lo mismo con otra especie nativa, como es el algarrobo, que es una madera utilizada para la mueblería. Avala nuestra posición que los incendios forestales forman parte de un plan de acción para permitir desarrollar un modelo de producción agroindustrial extractivista, y que para su ejecución el gobierno provincial propone secar los bajos submeridionales, que es un humedal declarado sitio Ranza, como lo dijo recién la compañera, que son unos 3 millones de hectáreas en la República Argentina, y al Chaco le corresponde 508 mil hectáreas, que están a la costa del río Paraná, río navegable, muy extenso, que nace en el Mato Grosso, por la unión de los ríos Paranaíba y Grande, y que forma parte, secar estos humedales forma parte del gobierno actual, porque quiere expandir las fronteras agrícolas de 1.400.000 hectáreas que tenemos actualmente en producción de agricultura a 3 millones de hectáreas, con la implantación de unas 500.000 hectáreas de pasturas artificiales, para destinada al engorde de ganado vacuno mediante los métodos denominados feedlot o corrales de engorde. De concretarse este programa de gobierno, se avanzará en la desertificación del impenetrable, que es la única tierra que nos queda y es una zona muy vulnerable. Y el secado... ¿Podrías ir terminando para darle la palabra a Nora, porque ya se acabó tu tiempo? Sí, cómo no. Para habilitar la tierra para la producción agrícola a un bajo costo empresarial, es necesario recurrir a la quema de los restos de árboles que quedan en el terreno, lo que produce un alto costo social que para nada es tenido en cuenta por los gobernantes y por los empresarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Nora. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es muy necesario visibilizar estos problemas en la región.
Yo soy integrante de Somos Monte, el colectivo Somos Monte, a través de la ONG Conciencia Solidaria, y venimos trabajando hace mucho tiempo en los temas ambientales que afectan a nuestra región. Rápido quiero completar la idea de Rodolfo. Nosotros, el Gran Chaco y la Patagonia, fuimos territorio nacional hasta el siglo XX, o sea, fuimos provincia, tanto en las tres provincias de la Patagonia como Chaco y Formosa, recién en 1957. Por lo tanto, en la constitución de la provincia, las tierras que tenemos, o las tierras de la provincia del Chaco, eran tierras fiscales. Y había reservas, grandes reservas, para las comunidades aborígenes. El tema del desmonte y su relación con el, con los incendios tiene mucha relación, tiene una relación muy íntima, tanto de forma directa como de forma indirecta. Y también tiene una relación, por eso esta introducción respecto a la importancia que tiene en el Chaco el tema de la tierra, al ser todas las tierras fiscales, cuando la nación cede a la provincia, cuando se provincializa, todas las tierras son fiscales. Y nuestra constitución tiene, la constitución del Chaco, tiene una restricción muy importante. Primero, que la tierra tiene una función social, no pueden pertenecer a sociedades comerciales. Con esto quiero llegar al tema principal que querías adelantarle, que en el Chaco el desmonte tiene una relación directa con la gestión política, tanto de gobiernos militares como de gobiernos democráticos. ¿Por qué? Porque, como adelantó Rodolfo, el uso de la madera desde la colonización y durante todo el siglo XIX dejó grandes empresas sacando todo nuestro bosque. Ahora, la relación que tienen con los incendios en forma directa es el desmonte ilegal. O sea, pedir permiso para un tipo de actividad forestal y hacer el desmonte con topadora. También, como lo explicó Rodolfo, los incendios los producen los mismos productores por los restos de la madera. Y el indirecto es que el desmonte produce el tema del cambio climático, y todo ese bosque que retenía humedad y que era realmente un receptor y un regulador del clima se seca, no tiene la misma capacidad, y todo el sistema de bosques que tenemos en el impenetrable, que antes se usaba como barrera de los incendios, ahora ya no tienen la misma capacidad para producir ese efecto. Por eso eran muy importantes y hizo mucho daño el desmonte en nuestra zona. Lo importante de esto es que a partir del año 2019, nosotros tenemos una legislación que dicen que es una de las mejores del mundo, pero como pasa en Brasil, que lo comentaron nuestros compañeros ambientalistas, no se las cumple. Tenemos una ley de bosque que la primera exigencia es el ordenamiento territorial. Y tenemos un ordenamiento territorial que clasifica el bosque entre por colores. Ese ordenamiento territorial está vencido, y tanto la gestión administrativa como las grandes compañías que a través de artilugios consiguieron que campesinos y comunidades de la tierra, toda esa situación hizo que formemos Somos Monte y que se iniciaran acciones legales. En este momento, actualmente, y termino, tenemos
3 acciones legales que están en marcha y que están, una paralizada durante toda la pandemia, a pesar de que seguimos insistiendo en que se nos conteste, y que el juez en esa causa ordenó la suspensión de 53 permisos y que quedó paralizada dentro del juzgado. Después iniciamos otra para que un juez ya con competencia contencioso administrativa dijera si tener vencido un ordenamiento territorial no impedía que se sigan dando permisos. Esos los permisos, pero ¿qué hizo el gobierno? Utilizó un juez con una llamada anticautelar que paró esa decisión. Y la tercera, que fue ahora en feria judicial, era como tenía el Poder Ejecutivo, tenía dos judiciales en que trataba de salir con artilugios legales, dicta un decreto en el que la tierra fiscal, sin otorgar permiso, ya no en la tierra privada, que ilegalmente compraron corporaciones anticonstitucionalmente, sino también de la propia tierra fiscal de la provincia. Muchas gracias, Dora. Ese último juicio todavía no fue proveído por el juez. Muchas gracias. Gloria, si quieres complementar algún aspecto de la presentación de los dos compañeros. Muy buenas tardes. Gracias, Nora. Gracias, Rodolfo, por todas las luces. Yo veo que a pesar de las leyes de protección existentes, se percibe la impunidad. Como organización civil, ustedes asociados como Monte Chaco, a mí me pareciera que sería interesante poder contar con algo que yo le llamaría en este momento la ruta de la muerte. O sea, sería como el documento que recoja la compilación de las acciones de estos enemigos de la vida, donde se tracen sus movimientos, sus mecanismos, sus acciones, sus vínculos, quiénes son. Y de esta manera preparar estrategias de resistencia, de lucha, más asertivas, menos desgastantes, porque yo reflexiono sobre esto. Los malos, ellos están siempre un paso adelante. Y esto me lleva a pensar que ¿qué será? Pues que si hace falta cambiar algo, que a lo mejor algo está de más o de menos, que si hay que renovar, ¿no? Y para ir mejorando las estrategias, para ir cambiando, actualizando las estrategias de resistencia, porque ustedes los tienen identificados a ellos, pero ellos también los tienen identificados a ustedes, ¿no? Entonces, a ver, y por otro lado, las preguntas así concretas que me gustaría, por favor, para seguir escuchándoles, ¿han tenido de pronto apoyo por parte de la comunidad internacional para detener esta desertificación? Esto es un tema que de verdad tan grande que nos debería movernos a todos. Y ustedes como organización, sus acciones, ¿qué incidencia han tenido ante las autoridades locales y también ante la población? Que siempre yo considero es parte importante de todas estas luchas. Gracias, Gloria. Yo les voy a pedir que hagan unas respuestas bien, bien cortas, porque realmente hemos tomado bastante tiempo con el caso del Chaco, muy interesante, pero tenemos a un grupo de gente todavía esperando y, bueno, adelante. Sí, muy sintéticamente con respecto a la comunidad internacional, solo tenemos, al menos hasta ahora, a través de asociaciones y ONG a nivel nacional, también a nivel internacional, y tenemos la gran posibilidad de recurrir en la línea de la justicia al Comité Internacional de Derechos Humanos, o sea, tenemos todavía mucho campo que hacer dentro de la justicia. Y sí, como decís, Gloria, tenemos identificado todos los obstáculos a nivel
político del Poder Ejecutivo, pero en este momento y después de 2 años de lucha en los dos campos, creo que Somos Monte y también Conciencia Solidaria a través de Somos Monte, somos reconocidos y tenemos mucho apoyo, y la comunidad nos presta mucho apoyo y se está dando cuenta o está abriendo los ojos de todo esto que contamos. Muchas gracias, Nora. Vamos a pasarnos ahora al delta del río Paraná y vamos a invitar a Mauricio Cornaglia que nos haga su testimonio, y el comisionado será Serapio Laje. Mauricio. Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. En principio, bueno, a aclarar, soy de la ciudad de Rosario, dentro de la provincia de Santa Fe, y tenemos enfrente de nuestra localidad, la localidad de Rosario, separada por el gran río Paraná, parte del delta del Paraná afectado en buena parte por los incendios. El delta del Paraná es una zona que comprende 17.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, con 300 kilómetros de largo y 50 aproximadamente de ancho. Mi intervención va a estar abocada a esta zona, que es la zona que nos convoca y porque la tenemos muy cerca, pero también me gustaría contextualizar un poco, y no voy a decir nada nuevo, pero sí me parece importante, ¿no? Algo había adelantado Leonardo Melgarejo en su intervención. Digo, los extractivismos en nuestro país son política de Estado desde hace ya varias décadas. Fuimos elegidos como zona de sacrificio, como gran parte de los países que componemos nuestra Sudamérica tan, tan querida. En ese contexto, una de las vertientes del extractivismo son los agronegocios, ¿no? Junto a la megaminería, fundamentalmente, y al fracking. Nuestra zona, la llamada Pampa Húmeda, integrada por varias de las provincias, tiene a los agronegocios como principal actividad. Buena parte de la provincia de Santa Fe está cubierta de soja, y allí encontramos entonces las causas fundamentales de las quemas de los humedales. El corrimiento de la frontera sojera ha provocado, sigue provocando, el corrimiento, vuelvo a repetir, de los grandes productores de ganado, y allí son llevadas miles y miles de cabezas de ganado a ocupar los humedales. Para regenerar sus pasturas es necesario, entienden que es necesario, la quema de pastizales para alimentar a su ganado. Esto ocurre desde hace muchísimo tiempo, se fue profundizando a partir del año 2003, cuando se inaugura un corredor vial que une la ciudad de Rosario con la ciudad de Victoria, ya en la provincia de Entre Ríos, que por supuesto le facilitó a los grandes productores ganaderos llevar su ganado a los humedales. Desde el año 96 para acá, los agronegocios no se han detenido. A partir del ingreso de la soja transgénica al país de manera oficial, no hubo una medida de ninguno de los gobiernos que tuvimos para detener esta locura. Todo lo contrario, se ha profundizado los agronegocios, como la megaminería y como el fracking. Quiero decir con esto que los principales lobistas de los agronegocios han sido y siguen siendo los gobiernos de turno a nivel nacional y a nivel provincial, y los municipios y las comunas que acompañan estas prácticas. Nosotros decimos desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, que soy miembro de ella aquí en la provincia de Santa Fe, que las quemas de los humedales es un eslabón más de tantos eslabones que tiene esta práctica de saqueo, de concentración de riqueza, de expulsión de pueblos, fundamentalmente. El 94% aproximadamente de los habitantes de la Argentina vivimos en zonas urbanas. Buena parte de eso tiene que ver que en los últimos 20 años se han expulsado millones de argentinos y argentinas para profundizar el modelo de sojización a base de venenos, fundamentalmente, ¿no? 500 millones de litros de agrotóxicos se utilizan todos los años en la Argentina, buena parte de ella en esta zona de la que les hablaba, ¿no? Que incluye alrededor de 13 millones de personas de los 45 millones de habitantes que tenemos en el país. Decía que es un eslabón más
entre muchas eslabones y externalidades que tiene el modelo de sofización. Vuelvo a repetir, porque me parece importante, los grandes responsables de que esto suceda son y fueron los gobiernos de turno, del color político que se nos ocurra. Todos los gobiernos han sido responsables de esta locura. Por supuesto, las grandes corporaciones, por supuesto, los grandes productores. Pero para ser posible esto, tuvimos y tenemos gobiernos que han permitido que esto avance. Muchas gracias, Mauricio. Serapio. Micrófono, Serapio. Ok, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos da Mauricio de poder conocer los problemas en cuanto a la quema de territorio en Argentina. Pero quisiera que un poco hables si algunas organizaciones han hecho uso de la legislación argentina, porque el artículo 41 de la Constitución Nacional habla de que tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, que las actividades productivas deben hacerse para satisfacer las necesidades presentes, pero sin traer consecuencias para las generaciones futuras. Además, habla de que hay medidas de remediación de parte de los que contaminen los territorios, aire, agua, todo este tipo de cosas. Y también habla que las autoridades están en la obligación de fijar presupuestos para la restauración. Quisiera que brevemente digas algo sobre este asunto y particularmente una pregunta, ¿no? Habla de que se han utilizado 500 millones de litros de agrotóxicos. Más allá de que no sean cifras o no sean datos, ¿tienen algunas estadísticas de cuántas personas han enfermado o han fallecido a causa de intoxicaciones por estos pesticidas? Bien, gracias, Serapio. Bueno, en cuanto a las legislaciones y los controles, y lamentablemente tenemos que decir que en la Argentina tenemos excelentes leyes, algo han dicho las compañeras y compañeros del Chaco, tenemos una hermosa ley de bosques que no se cumple, tenemos una hermosa ley de glaciares que no se cumple. Venimos reclamando, exigiendo una ley de humedales. Argentina tiene aproximadamente un 20% de su territorio son humedales. Fíjense la importancia, ¿no? Y sin embargo no tenemos una ley de humedales. Durante todo el año 2020, a partir del comienzo de esta locura, si bien no son las primeras quemas, porque siempre hubo quemas, en el año 2008 hubo una quema muy importante que no llegó a esta magnitud, a partir de febrero del año 2020 y durante todo el año, inclusive en estos días todavía sigue habiendo quemas, se estuvo reclamando, exigiendo, se movilizaron miles y miles de personas exigiendo una ley de humedales. 15 proyectos durante el año 2020 fueron presentados en el Congreso de la Nación Argentina por los distintos bloques que lo componen. Terminamos el año 2020, estamos ya transitando el tercer mes del año 2021 y no tenemos ley de humedales. Por supuesto que entendemos que, porque como viene pasando con la ley de bosques y como viene pasando con la ley de glaciares, entre otras, la ley de humedales no va a venir a solucionar, por supuesto, el tema de las quemas, porque hay una enorme impunidad y porque en este país no se controla absolutamente nada y porque no hay ningún imputado alrededor de estas cuestiones. Pero lo que quiero decir es que se han intentado muchísimas cosas para detener esto y no venimos pudiendo hacerlo. Vuelvo a repetir, y perdón la insistencia, pero los gobiernos realmente son los responsables directos. Ahora, a esos gobiernos los ponemos nosotros en el poder, así que nos merecemos una reflexión mucho más profunda los argentinos y las argentinas. Y con respecto a lo otro, no quiero extenderme, que pregunta Serapio. Lamentablemente cifras oficiales no hay porque tampoco los gobiernos se ocupan, porque no les conviene ocuparse de reflejar, de hacer un relevamiento de los afectados. Y en ese caso, si hay lugar, estaría bueno que la compañera, la doctora Analia Zamorano, que trabajan desde hace mucho tiempo con los famosos llamados campamentos sanitarios que han relevado varias localidades de muchas de las provincias afectadas, ellos quizás tengan números más aproximados, aunque insisto, no hay
cifras oficiales. Nosotros hacemos todo a pulmón, todo artesanalmente, pero les puedo asegurar que todos los días en Argentina se muere gente por distintos tipos de cánceres, ha aumentado el hipotiroidismo, se multiplican los abortos espontáneos, se multiplican los chiquitos y chiquitas nacidas mal formados. Bueno, todo eso se ha multiplicado por miles y miles en los últimos 30 años. Muchas gracias, Mauricio. No sé si Diana quiere hacer una pregunta general para cerrar el tema de Argentina. Sí, justamente. Creo que me ha llamado mucho la atención el tema de la normalización de la práctica, digamos, de los incendios. Mientras algunos de ustedes hablaban, yo buscaba en la red y encontraba, por ejemplo, una noticia en el Clarín en la que se decía que en 2 décadas en la región de Córdoba se había quemado una superficie equivalente a 12 veces la ciudad capital, y que la mayoría de las, mientras habían investigaciones muy pocas en relación con pequeños incendios, nunca hubo imputaciones frente a los mayores incendios. Y esta normalización de, por ejemplo, decir las temporadas de incendios y demás, está acompañada que de hecho ustedes tienen una autoridad que se llama Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros tenemos un sistema de alerta frente a incendios forestales, ¿no? Pero no tenemos un servicio nacional, con una autoridad nacional que se encarga de esto. Y me llama mucho la atención porque además tiene no solamente unas funciones ligadas a la prevención y al combate propio de los incendios, sino que además tiene una función de apoyo a la recomposición y restauración. Me gustaría preguntar a quien me pudiera dar pistas sobre cuál es la actuación que ha tenido esta autoridad, este Servicio Nacional, en relación con la restauración de estos ecosistemas y las medidas para la no repetición, digamos, de estos de esta práctica agrícola, ¿no? Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes sabe cuál es el rol que cumplen todos estos autoridad nacional. Nora parece que quiere contestar. Contesto desde lo que conozco. A nivel nacional hay un sistema de alerta que está dentro de la organización del INTA, que es un Instituto Nacional de Agropecuario, y que tiene un sistema de alertas que justamente lo puso en práctica hace un año y algo, casi 2 años, pero ese sistema de alerta, como es oficial, funciona en la medida en que los organismos oficiales desplieguen todo el equipo que tienen como para detectar con anterioridad. Hace poco, y también tiene mucho que ver el tema de cuál es el origen del fuego. Hace pocos días se incendió toda una comunidad en Patagonia, en la provincia de Chubut, y por el sistema o por el tipo de vegetación y todo lo demás no se pudo prever. En tanto los sistemas sean oficiales y dependan de lo que la nación aporte para detectarlos, estamos en lo mismo. O sea, existen, pero como las leyes, se pone un poco en práctica para prevenir, sí, para después que están incendiándose los distintos lugares, ¿no? No sé si algún otro tiene otra información. Agregar algo muy, muy pequeño frente a lo que es la pregunta. Este Sistema Nacional de Manejo del Fuego, creo que hoy en día, si uno ve la página, estos datos que yo les mostré en mi presentación, tienen que ver con este organismo oficial, donde además también en ese organismo, y paradójicamente, ¿no? Pero refiere que el 95% de los incendios son intencionales, ocasionados por la intervención humana. Entonces, ante ese doble discurso, no nos queda más que pensar que son justificadores del modelo agroextractivo. Digo, por un lado, es el mismo Estado el que crea un organismo tendiente a procesar datos, informarnos, controlar, generar un sistema de alertas, pero por el otro lado, el mismo gobierno no discute el agronegocio.
Y eso creo que es una lógica de naturalización en toda Latinoamérica y que se ha dado sistemáticamente y cíclicamente en los gobiernos que hemos tenido. Por eso creo que es importante entender que no podemos depender de un solo organismo oficial o de un organismo estatal para que nos pueda defender frente al avasallamiento de la vida. Digo, en esta articulación con distintas... Acá, para ser concretos, en Argentina, en los incendios en Córdoba, en los incendios en Chubut, en los incendios en el Delta del Paraná, las organizaciones ambientalistas fueron las primeras que pusieron el cuerpo para apagar esos incendios. Por más organismo oficial y demás. Yo le quisiera agregar una cosita muy cortita. Durante toda la pandemia, Somos Monte, a través de especialistas de los geosistemas de detección de las alertas, se presentaba en el juzgado donde teníamos los juicios y le decíamos, están incendiando tal campo en el que estaba en conflicto en el juzgado. Nunca contestaron, ni siquiera contestaron. No es que avisaron al Estado que se... Hasta la semana pasada detectamos incendios y se le informa tanto al Poder Ejecutivo como al juez. O sea, lo que dice Analía es exactamente lo que pasa. Muchas gracias, Nora. Vamos ahora a pasar a Paraguay. Vamos a darle la palabra a Guillermo Achucarro y el comisionado es Pedro Bermeo. Guillermo. Sí. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Guillermo Achucarro, soy de la organización Base de Investigaciones Sociales y preparé una pequeña presentación porque, bueno, no puedo, me cuesta intervenir sin ayuda visual. Bien, un poco para contextualizar concretamente a Paraguay, muchos de los que dijeron las compañeras y los compañeros, por sobre todo de Argentina, el Chaco, la situación es muy similar, tanto en términos legislativos, en términos políticos y por sobre todo también en términos ecosistémicos. Un poco ahí detallar que el avance de la deforestación, el avance masivo de la deforestación a nivel nacional, empieza a finales de los 80, a finales de la dictadura paraguaya. Esto se va acentuando comienzo de los 90, pero por sobre todo tiene un después de los 2000. Comienza con los 2000, nosotros desde BASEI le decimos la institucionalización de la soja transgénica y a partir de ahí se da un avance de la deforestación en todo el territorio nacional. Cabe mencionar que en términos legislativos, en el año 2004, se aplica una ley que le llaman la deforestación cero, es decir, que impide todo tipo de deforestación en la región oriental. Paraguay tiene dos regiones, la región oriental y la occidental. Esta ley prohíbe toda deforestación en la región oriental, es ahí cuando la deforestación migra en el Chaco, que es la región occidental. Y ahí donde entramos a detallar un poco esta problemática que es del pueblo Ayoreo en particular, que es uno de las líneas de trabajo también que tenemos en BASEIS. Bueno, el pueblo Ayoreo, en términos históricos ancestrales, tiene un territorio ancestral propiamente dicho de más de 300.000 kilómetros cuadrados en Argentina y en Bolivia. Esta información la recopilé de otra organización hermana, Iniciativa Motocoide. Sin embargo, también está claramente afectada por la deforestación. En este mapa podemos ver cómo la deforestación en todo el territorio del Chaco, Chaco paraguayo, fue avanzando posterior a los 2000. Entonces, una cuestión ahí a mencionar es que, como bien habíamos dicho, la deforestación migra de la región oriental hacia el Chaco posterior a los 2000. Es decir, que tiene una relación directa también con el avance de la soja transgénica y, por sobre todo, la ganadería extensiva en el Chaco Paraguay. Otro dato a mencionar es que el pueblo Ayoreo tiene una lucha histórica para poder recuperar ese territorio ancestral. En el año 2001, el gobierno del Partido Colorado le concede un total de 200.000 hectáreas, que es mucho menos de lo que ellos pedían, como un territorio, como su territorio, como una reserva natural, que es lo que se ve en el mapa como PNCAT. Sin embargo, ya a partir del año 2004, podemos ver que distintas empresas relacionadas al agronegocio y a la exportación de ganadería, se van incrustando
por debajo de la mesa, le decimos nosotros acá en Paraguay, es en territorio ancestral ayoreo. Y ahí también otro concepto que de base ya manejamos, no es que existe una inacción o ineficiencia estatal, existe una complicidad directa del Estado para los terratenientes. En este caso, para nombrar, para darle nombre y apellido a la empresa de Yaguareté Puná, que es una de las empresas relacionadas al agronegocio en el Chaco, que fue invadiendo territorio ancestral ya desde 2004. Sin embargo, podemos ver también en el año 2019 como otras empresas relacionadas a la exportación de soja y a la ganadería extensiva, por sobre todo a la ganadería extensiva, ahí ya Elisa ya me mostró el cartelito, voy a acelerar, son dos empresas relacionadas a la soja y a la ganadería, que son Chordicer y Caucasian. En el año 2019, la ONG Earthside de Inglaterra ya lanzó un informe que se llama Grandes Chaco, el cual les recomiendo, en el cual expone que toda la deforestación que ocurre en este territorio también es ilegal, ¿no? Bueno, ilegal partiendo del principio de que es territorio ancestral y ya se le concedió en términos legales ese territorio al pueblo ayoreo. Entonces, a partir de ese principio, según la plataforma Global Forest Watch, que es bastante útil, se registraron un total de 276 focos de incendios dentro del territorio ancestral ayoreo. De esos 276, 91 provenían de ese territorio que entró por lo bajo, como decimos nosotros. Meses más tarde, se puede comparar que también las quemas, los incendios, venían también de esas propiedades. Nuevamente, en el mes de octubre, la organización Earthside observó 200 focos dentro del territorio ancestral de Yoreo, de los cuales 150 estaban en otro territorio usurpado por los terratenientes del pueblo de Yoreo. Entonces, es ahí donde me agarro la frase que decía la compañera argentina, que hay una relación directa del agronegocio con la deforestación, y a partir de ahí se va podemos hablar de incendios forestales. Bueno, ahí me puedo despedir acá, hay un montón de cosas que podríamos hablar, compañeros y compañeras, pero de por ahí, si quieren hacer preguntas, quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Claro. Bueno, solamente decirles que la mayor parte de la información, con mucho más detalle, que se ha presentado ahora aquí, está en el libro que presentamos al inicio, Naturaleza en Llamas. Ahora le doy la palabra a Pedro Bermeo. Hola, Guillermo, muchas gracias por tu presentación. Yo quería, hacerte tres preguntas que están de alguna manera relacionadas unas con las otras. Primero es si podríamos hablar de un posible genocidio por parte del gobierno y las empresas ganaderas a los pueblos en aislamiento. Por otro lado, también, si consideras que existe un vínculo entre el consumo masivo de carne vacuna de producción industrial y el posible riesgo de este genocidio, en caso de lo consideres, del pueblo ayoreo. Y por último, si existe algún tipo de denuncia ante las instancias internacionales sobre la vulneración a los derechos de los pueblos en aislamiento de Paraguay. Perfecto, gracias Pedro por las preguntas, muy interesantes. De hecho, sí, desde Base 6 denunciamos como ecocidio esta situación tan grave, porque, como bien dijimos, bueno, la situación se empieza a agravar a medida que desde la dictadura empiezan el plan trigo, la agricultura mecanizada va avanzando, va tomando forma institucional, la deforestación cobra un concepto institucional político mucho mayor con el final, al final de los 80, estuvo avanzando en los 90 y en los 2000, ya en el año 2005 se deforestó un 85% del bosque atlántico del Paraná en el Paraguay. Hoy en día Paraguay solamente cuenta con un 7% del bosque atlántico del Paraná, en el cual también es propietario, territorio ancestral de distintos pueblos indígenas. Entonces ahí donde la deforestación va migrando a la región occidental, la región de nuestro Chaco. El Chaco paraguayo corresponde al 61% de nuestro territorio nacional, sin embargo, solamente el 2,5% de nuestra población vive ahí, pero es el mayor territorio de pueblos indígenas, por lo cual esta deforestación, el avance masivo de la agricultura mecanizada, por sobre todo la ganadería en el Chaco, sí fue un principal factor para la destrucción de la naturaleza
Y como bien sabemos, esto afecta también directa y muy indirectamente, por sobre todo a la población indígena. La segunda pregunta era, Pedro, si me podrías repetir, por favor. Claro, era sobre el vínculo que existe entre el consumo masivo de carne vacuna de producción industrial con un posible genocidio de este pueblo. Sí, acá el dato interesante es que Paraguay es uno de los mayores exportadores de carne a nivel mundial. Sin embargo, la carne que se consume en Paraguay es solamente el 3% de eso que se produce, solamente se consume acá. El resto se exporta. Entonces, es ahí donde vemos esta incoherencia total de la producción masiva de carne, que tiene una relación directa con la destrucción de nuestros ecosistemas y que tiene también otra relación directa con los incendios forestales. Entonces, sí podemos ver la relación entre, primero que nada, con producción de carne, producción de pastura para la ganadería, para que se exporte, pero para que no se consuma dentro del territorio. Y la tercera pregunta está relacionada a las denuncias, ¿no, Pedro? Así es, al tema internacional, si han acudido a instancias internacionales por la supervivencia o un posible genocidio de los PIA. Sí, de hecho, el territorio que vimos en ese cuadrito de reserva de territorio ancestral Ayoreo, que vimos en el mapa, es una gran victoria colectiva del pueblo Ayoreo, que se hizo a través de denuncias colectivas, de denuncias internacionales. Entonces, a partir del año 2001, es que se concede ese territorio como propiedad privada, pero de los ayoreos. Ese es uno de los casos principales. Hay otros que no tuvieron tanto éxito. Tampoco manejo muy a detalle eso. Por ahí, como estamos hablando hoy día de este caso muy particular, si ese territorio que también le fueron comiendo sus tierras con el correr del tiempo, ese pequeño territorio ancestral es una victoria colectiva que se hizo a través de denuncias internacionales. Muchas gracias, Guillermo. Diana, ¿quisieras hacer una pregunta específica sobre Paraguay? Sí, Paraguay es muy significativo en el contexto jurídico latinoamericano porque desde allí es desde donde se produjeron los primeros fallos del sistema interamericano relacionados con el respeto y la garantía precisamente de pueblos indígenas, ¿no? A pesar de ello, al mismo tiempo mantienen, o es mi impresión y quisiera como esa aclaración, el mayor nivel de incumplimiento a esos fallos en términos de recuperación del territorio, pero una recuperación efectiva para que la gente pueda habitar en él y para que esos pueblos puedan desarrollar su cultura. Entonces me gustaría que pudieras avanzar un poco más sobre lo que implica el reconocimiento simplemente formal del territorio mientras ocurren todas estas amenazas. Y por otra parte, también muchos de los problemas de Paraguay están muy ligados a los temas fronterizos, ¿no? Y quisiera saber un poco cómo esas fronteras que tienen, por ejemplo, con el Brasil y demás, influyen en el hecho de que en la práctica de los incendios se normalice y sea frecuente. Gracias. Sí, gracias, Diana. Bueno, de hecho, como bien decís, el reconocimiento es formal, muchas veces queda en los papeles. Me recalco a lo que decían los compañeros y las compañeras de Argentina, que tienen leyes muy interesantes, pero que queda todo en papeles. Hoy día la situación actual es de completa desidia, ¿no? Tanto de del movimiento indígena, el movimiento campesino, el reconocimiento como tal de territorio, probablemente sobre los papeles esté desmarcado, pero hay una represión gigantesca, hay un avance muy significativo de los terratenientes, y es por eso que siempre recalcamos desde BASEIS que no es que exista una ineficiencia estatal, no es que exista una inacción, existe una complicidad directa por parte del Estado para los terratenientes, y es por eso que hoy en día la situación es completamente catastrófica, que también tiene relación directa con los incendios. Bueno, según mi parecer, esto, a la hora de hablar de incendios forestales también, por sobre todo en Paraguay, que tiene ahí una triple frontera muy, muy interesante de analizar, los incendios siempre son compartidos o con Bolivia, o con Brasil, o con Argentina. Entonces es necesario hablar de esta clase de cosas, porque muchas veces eso dificulta, por más que ni aunque se hable entre países, se haga nada, pero el incendio del Pantanal,
el año pasado fue también, está relacionado con Brasil. Los incendios más hacia el lado oeste estuvieron relacionados con Bolivia, es decir, que son conexiones directas, es decir, el fuego va cruzando la frontera. Entonces, a partir de ahí es donde se necesita hablar de hasta incendios transfronterizos, incendios sudamericanos, si se quiere. Yo, los términos legales no son mi fuerte, así que no quiero tampoco tomar mucho la palabra respecto a eso, pero un poco conceptualmente hablando, sí. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a pasar a Bolivia. Vamos a escuchar la presentación de Juan Orgaz. Y la comisionada será Susana Serracín. Bueno, muchas gracias. Soy Juan, soy biólogo, formo parte del Observatorio Ambiental Moema Biecer y también del Movimiento Propacha aquí en Bolivia. Voy a pasar a compartir también mi presentación para que todos puedan ver un poco la dinámica. Bien, todos ven, ¿no?, la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, para situar un poco lo que es Bolivia y la problemática de los últimos años, primero decir que se repite el patrón que ya los otros países han descrito en relación al agronegocio y a la avanzada de este grupo de poder que claramente está muy presente en nuestra región. Yo quisiera agregar a esto que en lo que concierne a Bolivia, podríamos incorporar una serie de elementos que permiten tener un análisis un poco mayor, ¿no? En principio, la cuestión fundamental tiene que ver con la legislación. Como todos saben, Bolivia es un país que ha reformado el concepto de Estado que se tiene, y el año 2009 se aprobó una nueva constitución política del país, donde se establecen derechos para la madre tierra, donde se establece el vivir bien como principio fundamental del Estado y del país, donde se tiene una concepción de lo indígena y de la cultura ancestral muy arraigado a lo que tiene que ver con la visión de desarrollo y la visión de país que se tiene. Sin embargo, a lo largo de los años, esto, a pesar de la legislación el buen ejemplo que podríamos ensayar aquí, se ha visto nada más que en términos prácticos la proliferación y el establecimiento de lo que ya se venía teniendo en la década de los 80, de los 90, como mencionaba el compañero de Paraguay, que justamente tiene que ver con esta avanzada del agronegocio y sobre todo de la cuestión de las tierras, ¿no? Que creo que es un elemento fundamental en lo que tiene que ver con la problemática de Bolivia. Existe una falta de regulación estructural de las tierras, sobre todo de lo que son las tierras fiscales, y un elemento que podríamos agregar a toda la discusión que venimos teniendo esta noche es que actualmente existe una migración de comunidades, sobre todo originarias de Occidente, para lo que es las tierras orientales de Bolivia. Y ese ha sido un problema que ha generado no solamente la sobrepoblación, podríamos decir, de ciertas áreas rurales, sino que las prácticas de chaqueo se han incrementado, se han acelerado, y el INRA, que debería ser el instituto, digamos, de regulación de estos, no hace nada más que jugar un papel cómplice, ¿no? En realidad son ellos los que permiten estos establecimientos nuevos, sin una fundamentación ambiental, sin un estudio ecológico sobre el impacto, que permiten que la proliferación, digamos, y además este encuentro entre comunidades del territorio con comunidades que vienen de otros territorios, permite y procrea este tipo de problemas que han sido representados en los últimos dos años con una quema inmensa de alrededor de 9 millones de hectáreas a lo largo del país. Volviendo al mapa, yo voy a centrarme en lo que tiene que ver con el bosque chiquitano, que es lo que está encerrado en rojo y pintado en color verde. Sin embargo, como podemos ver, el 69% de las áreas quemadas han sido bosques en Bolivia, considerando lo que es el bosque amazónico, las transiciones con el bosque chiquitano. En el sur tenemos lo que mencionaba el compañero paraguayo con la región chaqueña, y así podemos ver determinados impactos que se han establecido a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el bosque chiquitano es el bosque, digamos, seco más emblemático de Bolivia, uno de los últimos bosques secos mejores preservados del mundo,
Entonces tiene una riqueza muy grande en términos de biodiversidad y está, digamos, regionalizado únicamente en Bolivia y en el departamento de Santa Cruz, que está aquí enmarcado, ¿no? Bueno, en relación a los efectos y a los impactos que ha tenido esto, actualmente tenemos una problemática muy grande de asentamientos ilegales en toda la región de la Chiquitanía. Podemos ver, por ejemplo, alrededor de esta región, cómo se ha acelerado el incremento del uso del fuego y, por tanto, los incendios descontrolados, ¿no?, que se han venido viendo y observando en los últimos 2 años. Y a partir de eso, podemos ver una problemática, entonces, para ir cerrando, que tiene que ver mucho con la disputa de tierras. De hecho, existe un tráfico de tierras en la región de la Chiquitanía. Se ha vuelto un centro de disputa de poder, sobre todo porque es la zona donde más territorios fiscales hay dentro de lo que es Bolivia, y obviamente es una zona productiva, ¿no? De hecho, Santa Cruz tiene una vocación productiva de hace muchos años, y ahora, como las otras tierras ya están cooptadas, ya están deforestadas, ya están devastadas, la avanzada tiene que ver con esta nueva adopción de tierras, digamos, de vocación boscosa para la conversión de pastizales y grandes producciones agrícolas, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, esa es la problemática que vine hoy día a presentar, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con la Chiquitanía, que solamente en el año 2009 se estima que murieron más de 5 millones de mamíferos. Hubo una contaminación general en términos atmosféricas, se encontraron manchas en los pulmones del ganado, se tuvo que suspender todo tipo de actividades en términos educativos, hubo problemas de afectación de salud y, sobre todo, y quiero hacer énfasis en esto, un problema de falta de agua, ¿no? Porque los incendios, uno de los problemas más grandes que se registraron en todas las regiones del Chaco, la Amazonía, y también en la región chiquitana, tiene que ver con la afectación a los suministros de agua potable, a las fuentes naturales de agua, de las cuales las comunidades indígenas y comunitarias se proveen, ¿no? Es decir, ellos utilizan esos medios de subsistencia que han sido claramente afectados y alterados por el impacto de los incendios. Gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Le damos la palabra a Susana Serracín para que efectúe sus preguntas. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por tu excelente presentación. Mi pregunta va dirigida básicamente a lo que se ha mencionado aquí con anterioridad, y es el hecho de que, a pesar de que Bolivia es un país que ha sido propulsor a nivel internacional de los derechos de la madre tierra, y que, como bien mencionaste, en el 2009 la Constitución integra o reconoce los derechos de la naturaleza, me llama la atención sobre qué base o cómo los gobiernos de turno han logrado legitimar, entre comillas, medidas tan aberrantes como el llamado perdonazo, y también el paquete de políticas incendiarias, y por otra parte la implementación del Plan de Desarrollo Pecuario 2020-2030, que aumenta de manera significativa y alarmante la cantidad de hectáreas para uso ganadero. Y frente a ese contexto, frente a esa realidad, me gustaría saber cuál es la estrategia a seguir de acuerdo a el Observatorio Ambiental del cual haces parte o perteneces. Muchas gracias. Bueno, retomando un poco las ideas, yo creo que básicamente tenemos acá dos grandes problemas. El primero es que las instancias gubernamentales, en el caso de la Chiquitanía, también la participación de algunas instituciones religiosas, los grandes empresarios y las grandes cámaras agropecuarias del país, sobre todo de tierras bajas, han conspirado para que haya una manipulación primero del reglamento. Pero más allá de eso, quiero hacer especial énfasis en el tema de las tierras. En Bolivia no existe un control y una fiscalización real de lo que tiene que ver con la titulación de tierras. Voy a poner un ejemplo muy concreto. En la zona de la Chiquitanía, en el bosque chiquitano, existen comunidades tradicionales que hace 80 años están buscando la titulación de sus tierras. Sin embargo, llegan comunidades del occidente, se establecen en
en el territorio y 3 meses después tienen los planes, tienen toda la titulación al día. Es decir, existe hasta una discriminación estructural, sistemática, de parte del Estado, que hace que esto funcione de una determinada manera, y hay un poder supranacional que está por detrás de eso. Eso sin contar toda la extranjerización, los grandes latifundistas o hacendados, si quieren, brasileros, que se están entrando por las fronteras del este boliviano y tienen mucho interés en estas tierras porque o en Brasil ya han cooptado todo o quieren ampliar sus tierras y por tanto sus ganancias económicas. Y es eso, ¿no? Es la lógica del capital que permite que el Estado sea funcional a ello, y a pesar de la gran legislación que se consiguió el año 2009, que fue muy inclusiva en términos teóricos, no se ha logrado avanzar en este sentido en términos significativos. Solo para terminar, es la autoridad. Por poner un ejemplo, ¿no? Bolivia debe ser uno de los pocos países que tiene en la misma institución gubernamental la autoridad de bosques y la autoridad de tierras. Es decir, que no hay una separación entre lo que debería ser el interés ambiental y la regulación de tierras, sino que lo juntan en un organismo que es absolutamente cómplice y hace parte de todo el esquema que acabo de describir. No me acuerdo cuál era la otra pregunta, las medidas, ¿cierto? Sí, básicamente, de acuerdo a la visión del Observatorio Ambiental, ¿qué estrategia van a seguir para lograr la defensa de los territorios? Bueno, en este sentido hay muchas, digamos, hay un movimiento nacional, se ha creado una conciencia nacional en relación a este tema. Empezó el año 2010-2011 con el tema del Tibnis, que es el territorio indígena y Siboro-Secure, donde hubo una marcha nacional de los territorios, de los pueblos indígenas que habitan este territorio, y se creó una conciencia nacional. De hecho, uno de los grandes detonantes de la salida de Evo Morales el año 2019 fue justamente el decreto incendiario del cual hacía referencia Susana Serracín. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una conciencia. Sin embargo, las asociaciones ambientalistas, los mismos movimientos indígenas, y la gente y la sociedad movilizada no consigue penetrar todavía en esta estructuración y en este orden político. Entonces, en principio, lo que se había propuesto era realizar una pausa ecológica, ¿no? En todas estas zonas altamente afectadas, que son bosques, que tienen biodiversidad primaria, que tienen endemismos, que tienen mucha riqueza natural. Pero además, la otra cosa que se había previsto es justamente esta incorporación, digamos, del Estado en la solución de los problemas más cotidianos. Esto tiene que ver con los planes de restauración integral dentro de las áreas, digamos, afectadas, y obviamente la participación de las comunidades en estos planes de restauración integral que se puedan generar, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy importante la participación indígena, y como último ejemplo coloco el departamento de Beni, que está al norte, es la región amazónica de Bolivia. Se acaba de aprobar el plan de uso de suelo, ¿no? El año 2019, mientras todo incendiaba y todo ardía, y en este plan de uso de suelo no se incorporó la participación del movimiento indígena del Beni, que es el más grande de toda Bolivia. Además de eso, no se tuvo una capacitación técnica para realizar el plan, es decir, no tiene un sustento teórico, bibliográfico, no hay un relevamiento real de digamos, desde el punto de vista técnico para establecer esos planes de uso. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no pueden pasar más. El modelo cruceño extractivista se está yendo al norte, se está yendo a la Amazonía, y estamos ante una situación muy grave porque estamos yendo al colapso ambiental. Y Bolivia es uno de los países más ricos en términos de biodiversidad del mundo, y además depende de su riqueza natural en términos económicos. Entonces es la situación muy grave y necesitamos poder empezar a generar estos mecanismos para poder, digamos, mitigar un poco estos impactos, porque claramente este año van a volver los incendios. No es algo que ha pasado en el pasado, sino que es un presente continuo. Y en 3 o 4 meses vamos a estar en la misma situación si es que esto no cambia de forma radical y estructural. Y en ese proceso, la sociedad es muy importante porque genera una presión muy grande a lo que son los gobiernos en sus diferentes esferas. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy terrible la situación, como todas las que hemos escuchado en esta tarde, no, tarde-noche. Bueno, finalmente vamos a...
No sé si Diana quieras. Sí, quisiera, bueno, hacer una observación y después una pregunta, y es un poco como que el relato y la narrativa de muchos de ustedes tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de Argentina, un modelo que no es diferente en la dictadura y luego en la democracia. Y un poco también en algo que estaba mirando al mismo tiempo en internet, ese paquete de decretos que tienen el nombre de incendiarios, porque literalmente promueven, digamos, las quemas de fuego que fueron promulgados durante el gobierno de Morales, luego nunca fueron derogados en el gobierno de Añez, ¿no? De Añez. Entonces, lo que se ve es un continuo, ¿no? No importa, digamos, el tipo y el carácter del gobierno, hay un continuo en el cual todos estos gobiernos están orientados a favorecer, digamos, este modelo, ¿no? Y lo que yo quería preguntar entonces es, porque es muy, muy, muy importante, es la capacidad que tiene el Estado como Estado, ¿no? Para responder como Estado y no como gobierno, para controlar, digamos, por ejemplo, este paquete de medidas normativas de incendios. Es decir, un ejecutivo tiene la capacidad de emitir esos decretos, pero entonces después, ¿qué pasa con el control político que debería ser el Congreso? Y luego, ¿qué pasa con el Poder Judicial? Y además, ¿qué pasa con los organismos de control? O sea, ¿qué pasa con la Contraloría del Estado, que debería estar contando el impacto económico de estos incendios? ¿Y qué pasa con las organizaciones nacionales de derechos humanos en relación con esta cuestión? Entonces me gustaría saber, o sea, es decir, el Estado se resume entonces en una voluntad del Ejecutivo de ordenar quemar la tierra. Bueno, muy concretamente acá en el caso de Bolivia, el legislativo ha sido absolutamente cómplice de las iniciativas del Ejecutivo. De hecho, durante todo este tiempo, el Estado, bueno, el gobierno ha manejado los dos tercios en el Parlamento, ¿no? Esa es la concepción de democracia que se tiene. Y pues todas las iniciativas, digamos, en este sentido, siempre han sido aprobadas y, por tanto, digamos, ratificadas por el legislativo. En un principio eso. En otro, tendríamos, digamos, la acción local, ¿no? Hay algunos municipios que han conseguido, de alguna manera, generar campañas de acción y de mitigación y de adaptación a estos impactos. Hay un ejemplo muy concreto recientemente, de diciembre del año pasado, en San Ignacio de Velasco, que es en la Chiquitanía, justamente en la región chiquitana de Santa Cruz, se creó una nueva área protegida a nivel municipal, una área protegida municipal, ¿ya? Que se llama Bajo Paraguá. Y ellos consiguieron la legislación para volver ese territorio un área verde municipal, para justamente tener el control, e inmediatamente, unos días antes del inicio, digamos, de la activación de esta legislación, los avasalladores entraron al área y empezaron a hacer el desmonte, para decir, nosotros hemos llegado antes, ¿no? Entonces la situación está tan dramática que tenemos este tipo de cosas, es decir, ni siquiera la acción local consigue contrarrestar de forma significativa estos avasallamientos que existen en todo el territorio nacional y a múltiples escalas. Estamos hablando de áreas protegidas nacionales, de territorios indígenas, de áreas protegidas municipales, hasta de parques. O sea, es una cosa realmente muy grave, es muy problemática, y como decía la presidenta del tribunal, Diana, es una cuestión que no ha cambiado a pesar de los diferentes gobiernos que han existido, ¿no? Y en términos de qué puede hacer el Estado nacional, pues es lo que decíamos. Si no hay un saneamiento en relación a la regulación y la fiscalización de las tierras en Bolivia, un saneamiento real que pueda hacer el control de las tierras, sobre todo fiscales, es muy difícil que el gobierno pueda hacer algo, porque es el INRA justamente, y es la ABT, la Autoridad de Bosques y Tierras del país, que permiten este tipo de cosas, ¿no? Y además que lo legalizan. De tal manera de que cuando cualquier otra instancia quiere ir a hacer la denuncia, cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de contrarresto a esta acción, existe ya la normativa que está aprobada, la tierra fiscal ha sido regularizada, ahora es privada, ahora es comunitaria. O sea, siempre encuentran el artificio correcto para poder proteger a estos avasalladores que no tienen ninguna piedad con el medio ambiente. Muchas gracias, Juan. Ahora sí vamos a terminar
En términos de países, vamos a pasar al Ecuador y vamos a dar la palabra a Ivonne Yanes. La comisionada será Cintia Andrade. Muchísimas gracias, Elizabeth. Un saludo, buenas noches a todas y a todos. Yo voy a hablar sobre un caso específico que tiene que ver con los incendios forestales y su relación con el cambio climático en una zona protegida en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero antes, en pocos segundos, en menos de un minuto, yo lo que quisiera simplemente recordarles es que el Ecuador es un país que tiene reconocido en la Constitución los derechos a la naturaleza. Y son unos derechos que dicen que hay que respetar integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, la estructura, funciones y procesos evolutivos. Y también la naturaleza ha sido reconocida su derecho a la restauración y a que el Estado establezca los mecanismos más eficaces para su restauración. Y por supuesto que tome las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales y nocivas. En otro articulado de la Constitución se señala claramente que el Estado debe conservar, manejar, recuperar y limitar el dominio de los ecosistemas frágiles, entre otros, los páramos, los humedales, los bosques nublados, los bosques tropicales y otros ecosistemas. En los últimos años en el Ecuador, la problemática de los incendios forestales se ha agudizado. Desde el 2012 al 2019, el Ministerio del Ambiente ha reportado la afectación de más de 165 mil hectáreas que se han incendiado debido al fuego. Los incendios, así sean de magnitud pequeña o mediana, causan irreparables daños tanto a las comunidades de plantas y animales y, por supuesto, afectan también a los pueblos que conviven con ellos y las relaciones entre ambos. En los dos casos del Ecuador que se van a presentar hoy, se trata básicamente de áreas frágiles y con alguna categoría de conservación. En ambos casos hay una situación de vulnerabilidad de estas áreas por cuestiones relacionadas con actividades humanas a nivel local, agravadas con el calentamiento global y viceversa. En el caso específico que yo voy a hacer mención, que es los incendios forestales en el área de intervención especial y recuperación, en la zona del Pichincha-Atacazo. Esto está en la provincia de Pichincha, en el norte del Ecuador, en la sierra norte del Ecuador. En mayo del 2012, esta área fue reconocida por el Consejo Metropolitano de Quito como una zona de patrimonio cultural, histórico y paisajístico de la ciudad. Allí hay abundante vida silvestre, incluyendo muchas especies endémicas. Lastimosamente, el 15% de esta zona está cubierta por vegetación particularmente sensible a los incendios forestales, que consisten básicamente en poblaciones de eucalipto y algo de pino. Todos sabemos que los eucaliptos actúan como especies invasoras y han ido desplazando a la vegetación nativa desde hace varias décadas. Y debido a su alta acidificación de estos árboles que producen en el suelo, también a la sombra que generan, es muy difícil regenerar especies nativas. El árbol de eucalipto favorece además los procesos erosivos y secan los suelos por la enorme cantidad de agua que necesitan para crecer. La mayor parte del eucalipto en esta zona es ya viejo y durante décadas ha estado sometido también al pastoreo de ganado, el cual inclusive ha favorecido la degradación del suelo. En esta zona hay registros humanos desde hace más de 2.000 años, pero es el crecimiento de la ciudad de Quito, sobre todo a partir del siglo XIX, que provocó nuevos asentamientos, deforestación y la introducción de los eucaliptos. Sin embargo, es a partir de los años 70 que se expandió desordenadamente la urbanización en la ciudad sobre lo que hoy constituye esta área protegida del Pichincha-Atacazo. Esto, por supuesto, ha causado desequilibrios importantes en los espacios naturales, inclusive en la misma vegetación de eucaliptos y pinos. Ahora bien, sabemos que si bien el calentamiento global inició su escalada a mediados del siglo XIX, es a partir de la posguerra que el problema del cambio climático ha empeorado exponencialmente. Y este, por supuesto, se manifiesta de distintas maneras que todos sabemos. Desastres climáticos como huracanes, inundaciones, sequías, enfermedades, pérdida de cosechas, etc. Y justamente una de sus manifestaciones es la presencia y el aumento brutal de los incendios forestales en otro tipo de vegetación.
Esto se puede ver en el Ecuador, por supuesto, pero también en Bolivia, en Brasil y en algunos otros países de América Latina y del mundo. Según el último informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, los incendios no han dejado de aumentar, particularmente en esta zona del Pichincha Atacazo. Por ejemplo, entre el 2014 y enero del 2019, los incendios forestales habían consumido más de 6.000 hectáreas. Y hasta octubre del año pasado, todavía no se tienen las cifras del año completo, ya se habían reportado un 30% más de incendios que en los 6 años anteriores sumados. Por lo tanto, podemos afirmar que los incendios forestales son una de las amenazas más graves a esta área protegida del Atacazo, Pichincha Atacazo. Sabemos que estos incendios no son naturales, ni son una manifestación de los impactos, sino que son una manifestación de los impactos del cambio climático en el Ecuador. Por supuesto, con un aumento de la temperatura, la falta de lluvias y agravado por los problemas del avance de la urbanización salvaje y de la presencia de vegetación susceptible a la quema, esto es mucho más grave. No pueden tratarse como desastres naturales ni como fenómenos de la naturaleza. De hecho, se podría tomar inclusive medidas de prevención y claramente de reparación cuando se ha producido el daño. Hay que señalar entonces con este informe que está incluido en el libro y que ahora estoy haciendo un resumen, una de las fuentes de vulneraciones de derechos de la naturaleza en este caso es por el cambio climático y a través de una de sus manifestaciones son los incendios forestales. Es así que cuando se producen estos, arrasan con todo. Causan la muerte inmediata de plantas y animales, acabando con su existencia y afectando sus ciclos vitales, la estructura del ecosistema y, por supuesto, destruyendo el hábitat de plantas, animales y también de las poblaciones humanas. Las autoridades deben tomar medidas al respecto. Hacer cumplir los derechos de la naturaleza también es actuar frente al cambio climático. No solamente actuar frente a los incendios forestales en sí y a las causas primigenias de los mismos, sino actuar frente al cambio climático, que es uno de los factores que hacen que aumenten los incendios forestales. Si bien el Ecuador es responsable de una pequeña parte de este problema ambiental, que es el cambio climático, existe el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y el Ecuador puede empezar a tomar medidas al respecto. No solamente dejar... Puedes ir terminando, Ivonne. Sí, ya estoy terminando. Puede comenzar empezando a dejar el petróleo en el subsuelo, por supuesto, o dejar de que se queme el gas en los mecheros en la Amazonía ecuatoriana, en las actividades petroleras. Pero tiene que tomar medidas adecuadas también para atacar los incendios forestales. Por ejemplo, podría el municipio de Quito contribuir a enfriar la ciudad, reduciendo el número de vehículos privados, promoviendo el transporte público limpio, aumentando las áreas verdes de recreación o los cultivos urbanos. Entonces, simplemente podemos decir que este tribunal podría considerar al cambio climático como un factor de vulneración de los derechos de la naturaleza, en particular como una de sus manifestaciones como son los incendios forestales y sus impactos sobre las comunidades de plantas, animales y de personas que viven en este caso en el Pichincha Atacazo. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Cintia. Ivonne, por favor, si nos podrías ampliar un poquito el problema de la especulación del suelo y del uso del suelo, de los cambios del uso de suelo que ha hecho el Distrito Metropolitano de Quito en esta urbanización salvaje en los últimos años, que es uno de los factores que ha contribuido justamente para esta invasión a ciertos lugares, como es la parte del Atacazo Pichincha. Esa sería una de mis preguntas. Y el otro es si existe algún sistema de control de incendios que nos cuente si es que el Distrito Metropolitano de Quito tiene esto. Y una tercera punto sería que el Atacazo Pichincha constituyen los nacimientos del río Machangara, que es el río principal de Quito, y que cómo ha contribuido estos incendios, cómo ha bajado el caudal de aguas o cómo nos ha contribuido para esta escasez de agua en el Distrito Metropolitano. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Sí, efectivamente, el 11% del agua de Quito viene de esta zona del Pichincha Atacazo, de todas las vertientes que vienen de ahí. Entonces, el momento en que efectivamente disminuye el caudal, disminuye la cantidad de agua, la humedad, la captación, etcétera, se disminuye también la cantidad de agua que dispondría la ciudad de Quito y sus habitantes.
Sí existe en el Ecuador, de hecho aquí tengo, digamos, cuáles serían como las políticas que están relacionadas con el tema de los incendios, y existen instituciones y algunas políticas. La coordinación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y su mesa de trabajo para los incendios forestales, junto con el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, han creado una serie de planes, de políticas, como por ejemplo el Plan de Prevención, Control de Incendios Forestales y Remediación de las Áreas Afectadas. También hay un plan de contingencia de incendios forestales que es en coordinación con los gobiernos descentralizados. Sin embargo, cada vez tienen menos recursos, cada vez tienen posibilidades de actuar, inclusive a través de la actuación del propio cuerpo de bomberos, cada vez se hace mucho más difícil controlar esto. Ahora bien, las poblaciones que viven en estas zonas, algunas de esas son comunidades inclusive ancestrales, como algunas comunas que viven allí. Ellas han practicado ancestralmente el manejo del fuego para poder aumentar la fertilidad del suelo. Pero debido a las sequías, debido justamente a la expansión, digamos, de esta vegetación que se incendia fácilmente, ni siquiera este fuego que ha sido manejado ancestralmente ahora puede ser controlado por parte de los bomberos ni por las poblaciones aledañas. Como políticas efectivamente de expansión de esta urbanización salvaje en estas zonas, esto se recrudeció mucho en los años 70, cuando inclusive se subió la cota de límite que se debía urbanizar, y no es más, ahí la primera invasión fue un gran centro comercial que todavía existe aquí en el Ecuador, pero claro, se les echa la culpa a la población más empobrecida, que lo que hace es buscar un espacio donde poder ubicar su vivienda, pero en realidad lo que ha hecho el municipio es más bien ampliar la posibilidad de que hayan urbanizaciones, centros comerciales, etcétera, sin ningún tipo, digamos, de control. Entonces, digamos, las políticas que existen, las instituciones que existen, no son las mejores para controlar la urbanización salvaje, ni tampoco para controlar el aumento de los incendios forestales. Gracias, Ivonne. Bueno, vamos a terminar esta maratónica sesión con Jairo Díaz y la comisionada es Gloria Leighton, también de Ecuador. Jairo. Buenas noches, soy Jairo Díaz, estoy de la Fundación para la Investigación y Desarrollo Social, FIDES, y también pertenezco a un colectivo ciudadano que se llama SOS La Cegua. El caso que voy a presentar es precisamente vinculado a la presencia de incendios forestales en este humedal de La Cegua, que es parte del estuario del río Chone, ubicado en la provincia de Manabí, que es una provincia costera central en el país. Es de hecho el humedal más grande que existe en la provincia, y que el humedal se forma a partir de un proceso de deforestación desde hace 85 años más o menos, en que prácticamente genera procesos de sedimentación, lo que hace que el humedal prácticamente se separe del estuario del río Chone y se convierta en un humedal prácticamente de agua dulce. Sí, la importancia que tiene el humedal de La Cegua está visto fundamentalmente por tres aspectos. Uno tiene que ver por las funciones que el humedal cumple, que en lo fundamental son estabilizador, ¿no es cierto?, de agua, ¿no?, principalmente de las vertientes que vienen del río Chone. También retiene los sedimentos que provienen de los mismos ríos, y es un espacio de vida donde generan las actividades económicas varias de las comunidades. Por otro lado, el humedal tiene al menos cuatro reconocimientos. Un reconocimiento es declarado como un sitio Ramsar en el 2000. El otro reconocimiento es un área protegida provincial que fue declarada en el 2015. Es un sitio también de importancia para las aves y tiene también un reconocimiento por parte del gobierno cantonal del Cantón Chon. Sí, pero más allá de esos reconocimientos, la importancia fundamental del humedal es que es un espacio que sostiene la biodiversidad y que sostiene la vida. Hay una existencia de una gran población de aves acuáticas, tanto de especies residentes como especies migratorias, que en algún momento del ciclo de su vida pasan y se asientan en el humedal. Hablamos de 164 de
de especies de aves, hablamos de 33 especies ictiológicas, entre peces, crustáceos, etcétera. Sí, entonces el humedal realmente es una cuestión muy, muy importante que tiene Managua. ¿Cuál es la problemática del humedal? El primer elemento que salta a la vista tiene que ver precisamente con el rompimiento de la conectividad ecológica dentro del humedal y que se da precisamente por el cambio en el uso del suelo. Hay un estudio que señala que en el 2007 el mosaico agropecuario estaba constituyendo el 44.36% del territorio del humedal y al 2018 se convierte en el 83.86%. Las caparoneras que en 2007 apenas llegaban al 0.85%, en el 2018 es del 8.18%, y el suelo sin uso, que en el 2007 era del 49.5%, aparece ahora en el 2018 con apenas del 2.37%. Este estudio, estos datos, precisamente nos hablan de que hay un incremento fundamental dentro de las actividades principalmente agropecuarias y dentro de las actividades principalmente de crecimiento de esta industria camaronera que empieza en el estuario del río Chone con toda la tala de manglar, pero que sin embargo después se traslada hacia sitios más altos, a sitios ya de agua dulce, cuando aparece la mancha blanca dentro de esto. Entonces, las camaroneras que se instalan a partir de 2014-2015 en la Cegua, básicamente lo que hacen es la obstrucción de los canales de agua naturales que existen en el humedal. Tapan los ríos para retener el agua, también generan un problema de revestir su agua usada, ¿no es cierto?, dentro del humedal y generando cambios fundamentalmente en la composición del agua. Todo lo señalado repercute fundamentalmente en lo que tiene que ver una pérdida en el espejo y en la cantidad de agua que el humedal retiene. El segundo problema fuerte que tiene este humedal tiene que ver con la implementación de una serie de proyectos turísticos. Y aquí hay que señalar dos tipos de proyectos. Un proyecto que tiene que ver con una expansión hacia hosterías, hoteles y restaurantes, ¿no es cierto?, que aprovechan la belleza paisajística del humedal. Y el otro turismo, que es un área más de investigación, que es básicamente el avistamiento de aves y que son realizados por parte de las propias comunidades. Pero un problema fundamental que existe dentro del humedal tiene que ver con la escasa coordinación interinstitucional. Al menos existen cuatro organismos estatales, ¿no es cierto?, tanto nacionales como locales, vinculados a la gestión del humedal. Pero lastimosamente existen una serie de competencias que se sobreponen una encima de otra, que no permite la concreción de un esquema, una estructura de gobernanza que facilite, ¿no es cierto?, la conservación del humedal. Este es un poco como el contexto que señala. En los meses de agosto y en los meses de septiembre en el humedal ocurren dos incendios que prácticamente incendian alrededor de 70 hectáreas. En relación a todo lo que nos han conversado los colegas, aparentemente es una cifra muy, muy, muy pequeña. Pero más allá del tema de la cifra, como lo decía Ivón, tiene que ver con el impacto que esto tiene respecto de la biodiversidad, especialmente con tortugas, especialmente con iguanas, con sitios de anidación de aves, porque lo que se quemó fue la totora, con reptiles, etcétera, ¿no es cierto?, que prácticamente y lastimosamente no se tiene un inventario porque el levantamiento de los cuerpos que se hizo de una manera absolutamente desordenada. Es claro y es obvio, ¿no es cierto?, que los incendios que aparecieron están obedeciendo a las pretensiones en el cambio del uso del suelo y especialmente a la construcción de nuevas piscinas camaroneras. ¿Cuáles son las responsabilidades? La primera responsabilidad obviamente está en las actividades económicas que generan estos incendios. Y podríamos señalar que hay dos. Uno que tiene que ver con la expansión de las actividades agropecuarias y lo otro lo que es la industria camaronera como tal. Es decir, no se han generado las investigaciones, no sé si se iniciaron realmente, pero no terminaron diciendo cuáles son las responsabilidades dentro de este tipo de actores. Pero sí podemos señalar que por omisión existen actores, ¿no es cierto?, que también son responsables de esta situación porque no han
usado los diferentes marcos normativos que el país tiene para poder generar procesos de conservación de la humedad. Primeramente, Jairo, ya lo dije. ¿Sí? Puedes ir redondeando porque ya se te agotó el tiempo. Listo. Entonces, existe el Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto?, que no ha hecho uso efectivo de los criterios y de los elementos vinculados al convenio de Ramsar, ¿no es cierto? Hay una inacción por parte del Ministerio del Ambiente. Existe una responsabilidad directa por parte del gobierno provincial, que pese a ser una área de provincial, ¿no es cierto?, de protección, sin embargo, tampoco lo ha usado para conservar el ecosistema, en este caso, el humedad. Entonces, ahí existen dos responsabilidades directas que, por no hacer uso de sus competencias, han permitido que avancen este tipo de actividades que se han desarrollado. A la par de eso, después de las quemas, hay un grupo de ciudadanos compuestos por la academia, por ONGs, por otro tipo de personas, investigadores, etcétera, que básicamente plantean entonces iniciativas ciudadanas que permitan buscar acuerdos, especialmente con el gobierno provincial, a fin de establecer algunos elementos para poder conservar el humedal. Entre esas se plantean, por ejemplo, la necesidad de una mesa técnica de seguimiento para la restauración del ecosistema, declarar en emergencia el humedal para poder proveer también de fondos, ¿no es cierto?, para hacer algunas actividades de restauración, la implementación de un plan de manejo que en el 2018 fue entregado ya al gobierno provincial, y un plan de manejo que fue elaborado en el marco de la implementación de un proyecto financiado por el programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas, por parte también del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador y por parte de Fides. Sin embargo, estas acciones no se han implementado, no se han vinculado, y el temosamente sigue siendo tierra de nadie, y la idea parecería ser que hay que destruir todo para no poder conservar realmente ya nada. Entonces, de eso estamos organizándonos para generar alguna articulación para proteger la humedad. Muchas gracias, Jairo. Le vamos a dar la palabra a Gloria Leighton. Gracias, Jairo. Bueno, te escucho y lo primero que se me viene a la cabeza es que una de las mayores problemáticas que no nos permite crecer como provincia, porque yo soy manabita también, radica en la falta de pertenencia, la falta de identidad, de conocimiento sobre nuestras raíces, que tienen corrientes cholas en el mar, montubias en el monte, y donde las autoridades locales, en complicidad con otros estamentos mayores del gobierno, tienen una gran responsabilidad, ya que se han encargado de responder a intereses propios para tergiversar, acallar nuestra historia y nuestras potencialidades, haciendo que prevalezca la discriminación, la corrupción, el miedo, el silencio, el temimportismo, la desorganización, la desunión. ¿Cómo se defiende algo que no conocemos? Y la educación convencional tiene mucho que ver, porque se encarga de aculturizar, de alienar, y por eso crece también la migración campo-ciudad. Y al abandonar el terruño, no solamente se abandona la tierra físicamente, sino también el vínculo de vida, lo que repercute también posteriormente en la situación en la que se encuentran muchos defensores y defensoras de la naturaleza, que se encuentran solos en estos procesos de lucha, en estos procesos locales. Entonces, hay mucho por qué trabajar. Yo creo que no todo está dicho, no todo está hecho. Jairo, quería hacerte unas preguntas. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la... ¿En qué radica? ¿Cómo se puede concretar? ¿Cómo se puede... ¿En qué radica el divorcio de las autoridades? Tú mencionaste al gobierno provincial, mencionaste al Ministerio de Ambiente, que tienen competencias, pero están totalmente divorciados entre lo que ellos deben hacer y la realidad. Esa es una pregunta. Otra, ¿cómo detener el avance de las camaroneras alrededor de ese humedal, de ese sistema frágil? Y yo quería preguntarte si desde que aparecieron han existido problemas de salud y problemas de tipo familiar dentro de la población que vive alrededor. Y para terminar, ahora que estamos en época de lluvia,
¿Ha variado esta problemática de contaminación en el humedal? ¿Sí o no? ¿Cómo, qué está pasando con las camaroneras, con el humedal, ahora que cambió la estación? Eso okay. Nomás. Ok, mira, a ver. Con respecto al divorcio de las instituciones, es cierto, y de este limbo de competencias, de articulaciones, aprovechan los camaroneros para poder sacar licencias, muchas de esas veces medias oscuras, para poder implementar las actividades. Obviamente hay otras piscinas camaroneras que no tienen necesariamente licencias o permisos o concesiones para poder impulsar sus actividades. Pero esta falta de articulación a nivel de las instituciones lo que permite eso. Ahora, esa falta de... No olvidemos que hace dos periodos, por ejemplo, casi todas las autoridades locales, ¿no es cierto?, a nivel municipal, estaban compuestas por camaroneros. O sea, el GAD Sucre, el GAD de San Vicente, el GAD de Tosagua, y ahora este mismo el GAD de Tosagua tiene una persona que es dedicada también a la acuicultura del camarón, etcétera. Entonces, existen intereses también de parte de los políticos con este tipo de actividades, de fomento del camarón, ¿sí? Entonces, eso conflictúa mucho más las posibilidades que se tendría para poder trabajar respecto de este tipo de cosas. Yo creo que los instrumentos jurídicos, los instrumentos políticos existen para poder generar procesos de ordenamiento territorial y la implementación de planes de manejo. Lo que falta es la voluntad política y falta independencia política, ¿no es cierto?, para poder ejercer y ejecutar ese tipo de cosas. Existe el convenio Ramsar, existen las áreas de protección, existen las competencias asignadas al GAD provincial, existe lo planteado dentro de la Constitución de la República a la que ya hizo su referencia, etc. Falta voluntad política para hacer ese tipo de cosas. A nivel de la situación actual de las lluvias, efectivamente, la naturaleza en este último periodo de lluvias cobró sus territorios. Los mismos tapes que hacían las camaroneras, ¿no es cierto?, para desviar los cauces naturales de los ríos, ahora con las lluvias que se han presentado durante estos meses, prácticamente no ha permitido un desalojo rápido de las aguas de la humedad hacia la cuenca estuarina, lo que ha hecho que la humedad se inunde. ¿No es cierto? El humedal que normalmente tiene en época seca alrededor de 2 metros de altura, ahora lo tiene de 6 metros, inclusive prácticamente ha inundado el muelle que se ubica dentro del sendero de los caimanes, ¿no es cierto? Y está inundando también a ciertas comunidades y afectando los huertos familiares que las comunidades tienen. Y ha destruido las piscinas camaroneras, etcétera, etcétera. Entonces, se da esas cuestiones de este momento. Nosotros consideramos que hay que hacer acciones fundamentales en varios tipos, pero en lo personal creo que hay que hacer dos cosas fundamentales. Uno, implementar campañas de educación hacia la población, especialmente los cantones que se encuentran alrededor de la humedad, para sensibilizarles respecto de la importancia que la humedad tiene, no solamente como un espacio de diversidad, sino también de pertenencia cultural. ¿No es cierto? Que tienen Chone, que tiene San Antonio, que tiene San Vicente, etcétera. Y lo segundo, generar un proceso de incidencia política por parte de la sociedad para que exista un mayor empoderamiento de la sociedad, por un lado, pero también una exigencia a las autoridades que tienen que ver con los procesos de gobernanza de la humedad, a fin de que realmente se incorporen los criterios que se encuentran planteados en los diferentes convenios y se haga uso del plan de manejo de la humedad, en donde hay ordenación de los territorios, en donde existen programas de desarrollo sustentable, como es el tema de turismo comunitario, avistamiento de aves, etc. Entonces, esas son algunas de las hojas de ruta, de las actividades dentro de la hoja de ruta que este grupo que se llama SOS La Cegua ha implementado y que buscamos desde hace más de 5 meses un espacio para poder conversar con el señor prefecto de la provincia para decir cómo es que podemos articularnos la sociedad civil con el gobierno provincial a fin de salvar este humedal que no solamente es importante para Manabí, sino para el país entero. Muchas gracias, Jairo. No sé si Diana quiere hacer alguna pregunta final para los ecuatorianos. Sí, yo creo que es muy, en este caso ha sido muy visible cómo hay unas políticas públicas que se busca crear para hacer frente a este tipo de situaciones, pero que están muy desprovistas de la participación ciudadana.
en un país que tiene unos precedentes de control de las organizaciones sociales, de las ONG, de los movimientos sociales, a través de normas que limitan su actuación y también a través del uso de mecanismos de presión como el cierre de organizaciones o la amenaza constante de la criminalización. En ese sentido, yo me imagino que intentar construir política pública con el Estado es muy difícil cuando el Estado lee a los ambientalistas y a las comunidades interesadas como enemigos, ¿no? Entonces me gustaría saber de ustedes qué tanto pesa esa perspectiva en el país. O sea, yo sé que Ecuador no tiene un escenario límite como lo tienen otros países, como en este momento Nicaragua, que tiene una agresión directa, digamos, en contra de defensores de derechos humanos y demás, pero ¿qué tanto pesa en la imposibilidad de crear una política pública adecuada en estos temas la represión o la distancia con la sociedad civil? ¿Quién quiere contestar? A ver, yo lo podría señalar. O sea, es claro que existe una gestión un poco distinta en el último gobierno respecto de la relación del Estado con la sociedad civil. En el gobierno anterior, ¿no es cierto?, inclusive se ensayaron al menos dos decretos para tratar de controlar a la sociedad civil, inclusive entender que la sociedad civil era hacía actividades antigubernamentales, ¿no es cierto? Y obviamente era quitarles como el derecho que tenemos la sociedad civil organizada hacia planteamientos y hacia tipo de propuestas en general, ¿no es cierto? Hubieron al menos el decreto, no se acuerdo, 14-15, y también una ley en contra de las ONGs. Esa cuestión parece que ha dejado de lado, ¿no es cierto? No está siendo compuesta. Es más, las organizaciones que de alguna manera ¿cómo llamarlas? Proscritas, como el caso de Pachamama, la misma acción ecológica, eso fue en el gobierno de Correa, básicamente, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno de Moreno, respecto de ese tema en concreto, ha suavizado un poco las políticas. Ese es un tema. Lo que es interesante en el caso de Manabí es que hay un surgimiento especialmente de los jóvenes, ¿no es cierto?, que se encuentran vinculados hacia el tema de la conservación. No, existen algunos movimientos, algunos frentes que están desarrollándose y que están trabajando en este marco. Creemos que todos esos caudales que se están apareciendo hay necesidad de concentrarlos, de articularlos y de construir frentes comunes a favor de la defensa de los distintos ecosistemas en el caso de Manabí, porque Manabí ha sido una de las provincias mucho más afectadas por procesos de deforestación, ¿no es cierto?, especialmente de dos de sus principales ecosistemas, que es el ecosistema manglar y el ecosistema de bosque seco. Gracias, Jairo. No sé si quieres preguntar algo corto, Ivonne. Sí, cortísimo. Tal vez decir, a propósito de la pregunta de Diana, que yo creo que el control por parte de, digamos, de estas instancias del Estado que quieren controlar, acallar y hacer que las organizaciones de la sociedad civil hagan lo que ellos digan, es más difícil cuando es una organización de la sociedad civil a pequeña escala o a nivel local. Por ejemplo, en el caso de Quito mismo, hay la iniciativa esta del Cabildo Cívico de Quito, que es una suma de esfuerzos de organizaciones barriales, de mujeres, de agricultores urbanos, etcétera. Entonces, creo que inclusive este afán de controlar se hace mucho más difícil cuando hay estas iniciativas locales que trabajan directamente a través de iniciativas, o sea, bien chiquitas a nivel de barrio, etcétera. Y creo que también es importante mencionar que el Cabildo, ya que es el tema de cambio climático, digamos, el Cabildo Cívico de Quito tiene una mesa de trabajo en donde trata también el tema de la transición, del cambio climático, de la energía, del transporte, etcétera. Entonces, inclusive las iniciativas ciudadanas a ese nivel son mucho más aplicables a nivel local que efectivamente a través de estas grandes políticas del Ministerio del Ambiente y todo eso. Entonces yo creo que hay como estas dos partes, el afán de control y al mismo tiempo esta descentralización de la organización civil y de las organizaciones para tratar los temas que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, después de 2 horas y media, un poco más, de este interesantísimo tribunal, yo quisiera cerrar solamente
poniendo algunos puntos en comunes que he visto en todos los países, a pesar de la diferencia que tenemos, por ejemplo, Brasil y Ecuador. Pero en todos los países hemos evidenciado primero que uno de los responsables de los incendios es la producción agroindustrial para la exportación. Nos decía el compañero de Paraguay que la carne que se produce en Paraguay no se consume en Paraguay. En el caso de los camarones que nos hablaba Jairo, son todos para exportación. La soya que se produce en todos los países del Cono Sur son todos para exportación y para el consumo de carne. En realidad, la pregunta de Pedro Bermeo fue muy, muy oportuna al mencionar la industria de la carne como una de las principales responsables de estos incendios. Otra característica que he visto es que en todos los países existen muy buenas leyes, pero lamentablemente son papel, no se cumplen. Y finalmente, para terminar, que en todos los lugares, afortunadamente, hay una sociedad civil organizada que realmente es la única que está haciendo algo positivo, inclusive para apagar los incendios. Yo creo que este ha sido un excelente ejercicio, ha sido bastante largo, les agradezco mucho por la permanencia todo este tiempo, y creo que no debemos esperar terminar aquí, sino pensar en qué acciones podemos pensar en el futuro, realmente para el futuro de nuestro querido continente. Como nos dijo Diana, más o menos en abril vamos a tener una sentencia de este tribunal que va a servir como material no solamente para mandar a los relatores, como nos dijo Diana, sino para como un instrumento de campaña para todos. Les agradezco a todos, muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Saludos. Gracias. Muy bien. Chao.